Thank you.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la información legislativa, feliz jueves para todos y gracias por estar en sintonía de Canal 98 de Tigo y diferentes plataformas digitales de lo que acontece en el primer poder de la República. Estamos con la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que el día de hoy recibe a doña Marcia González Aguilud, ministra de Justicia y Paz, sobre la situación del sistema penitenciario costarricense y su hoja de ruta, particularmente la situación relacionada con los mecanismos electrónicos en caso de las personas con sentencias y con medidas cautelares. Esto a raíz de las noticias, de las informaciones que han salido últimamente, donde al parecer no hay un control estricto o no se tiene referencia total de cuál es la ubicación de las personas que están con las tobilleras o mecanismos electrónicos, y que también se ha conocido de algunas situaciones que han sucedido en las diferentes cárceles de nuestro país. Muy buenos días, al ser las 9 horas y 14 minutos y con el cuerpo de reglamento, para determinar si se necesitan medidas legales que tomar acá en la Asamblea Legislativa. Vamos de inmediato con la información desde la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Aprobada. Pasamos a la discusión de proyectos de ley, pero antes vamos a leer una sustitución presentada para el día de hoy. Le solicito a la diputada Sofeifa Trejos sirva acompañarme como secretaria en esta sesión. Le solicito a la diputada secretaria se sirva dar lectura a la nota presentada. Buenos días. Del señor Carlos Ricardo Benavides, presidente 2019-2020, Asamblea Legislativa, cordial saludo. Le solicito respetuosamente realizar las gestiones que correspondan para que se realice la sustitución de la diputada Carolina Hidalgo Herrera, quien integra la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, por el diputado Paola Vega Rodríguez en la sesión ordinaria el jueves 26 de septiembre de 2019. A las 9 a.m. Atentamente, Nilsen Pérez, jefa de fracción, diputada Carolina Hidalgo firma y Paola Vega Rodríguez firma. Visto bueno del diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez. Tomamos nota de la sustitución presentada. Pasamos a la discusión de los proyectos de ley. Los expedientes que se ubican entre los lugares 1 y 5 de la agenda se encuentran asignados en subcomisión y en trámite de consultas. El expediente que se encuentra en el lugar 6 se encuentra bajo el pleno de la comisión. Los expedientes ubicados entre lugares 7 y 8 están asignados en subcomisión y trámite de consultas. El expediente ubicado en el lugar número 9, 20.978, se encuentra en el pleno de la comisión. Los expedientes ubicados entre los lugares 10 y 12 se encuentran asignados en subcomisión y en trámite de consultas. El expediente ubicado en el lugar número 13 se encuentra asignado en el pleno de esta comisión. Los expedientes ubicados entre los lugares 14 y 15 se encuentran asignados en subcomisión y trámite de consultas. El expediente 21.441, ley para combatir el trasiego ilegal de combustible, se encuentra en subcomisión, trámite de consultas, y hay una moción de orden que le solicito a la diputada secretaria se sirva la lectura. Moción de orden del expediente 21.441 del diputado Macís Castro y otros diputados en la siguiente moción: para que esta comisión acuerde consultar el proyecto de ley 21.441 a las siguientes instituciones y organizaciones: Refinadora Costarricense de Petróleo Recope, Ministerio de Ambiente y Energía MINAE, Autoridad Reguladora de Servicios Eléctricos ARECET, Cámara de Empresarios de Combustible, Asociación de Distribuidores Fellers de Costa Rica. En discusión la moción. Discutida, las diputadas y diputados que estén de acuerdo, sírvase a manifestarlo levantando su mano. 5 diputadas y diputados presentes, 5 votos a favor, la moción es aprobada. Pasamos al conocimiento del expediente ubicado en el lugar número 19, 21.511, ley para impedir que personas extranjeras con antecedentes penales obtengan la naturalización costarricense. Este proyecto es de nuevo ingreso, ya que fue trasladado de la Comisión de Asuntos Jurídicos, se asigna a la subcomisión número 1 por el plazo de 60 días hábiles. Ya existen mociones aprobadas de consulta de
en la Comisión de Asuntos Jurídicos, las cuales pasan a trámite de esta comisión, y hay una moción de orden presentada que le solicito a la diputada secretaria de lectura. Moción de orden del expediente 21.511 de varios diputadas y diputados para que se convoquen audiencia a las siguientes organizaciones: RET Internacional, Organización HISA, Foro Permanente sobre Población Migrante y Refugiada de la Defensoría de los Habitantes de HR. En discusión la moción. Discutida, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con la moción recientemente leída, sírvase manifestarlo levantando su mano. 5 diputadas y diputados presentes, 2 votos a favor, la moción es rechazada. Hay una moción, 6 diputadas, corrijo, 6 diputadas y diputados presentes, 4 en contra, 2 a favor, la moción es rechazada. Hay una moción de revisión que le solicitó a la diputada secretaria de lectura. Moción de orden del expediente 21.511 de varios diputados para que se revise la moción de orden recientemente realizada del expediente en discusión. En discusión la moción. Diputado Enrique Sánchez, tiene usted el uso de la palabra. Quiero dejar en actas que esta comisión está negándose a escuchar el criterio de las organizaciones que trabajan con personas migrantes en un proyecto de ley que toca particularmente a las poblaciones migrantes. No es la mejor forma de iniciar el trámite de un expediente que vulnera o que podría vulnerar derechos de las poblaciones migrantes, que algunas de las consultas que se han realizado sobre ese expediente señalan los riesgos de este proyecto en relación con la protección de los convenios internacionales que el país ha firmado en relación con poblaciones migrantes, y que es un muy mal precedente, un muy mal antecedente que una comisión legislativa se niegue siquiera a escuchar las posiciones de las organizaciones que representan a esas personas. Muchas gracias, presidente. Le doy la palabra a la diputada Paola Vega. Adelante, diputada. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. De igual manera, me quiero sumar junto con mi compañero Enrique Sánchez a recordar que la labor como legisladores y legisladoras es siempre procurar equilibrios en todas las discusiones, tratar de tener equilibrios y diálogos que incluyan de la mejor manera a todas las partes, pero por sobre todo a las más débiles de la política pública que estamos desarrollando. En este caso, sabemos que la población migrante tiene debilidades estructurales y aspectos que la vuelven vulnerable, ya por su misma experiencia y por sus mismas situaciones de vida, y lo menos que podría hacer esta comisión es escucharles para asegurar un proyecto de ley que incluya esa perspectiva de vulnerabilidad y que tenga un proyecto mucho más equilibrado. Entonces también pido que se revise la votación. ¿Algún otro diputado o diputada? Discutida, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con la moción de revisión recientemente leída, sírvase manifestarlo levantando su mano. 6 diputadas y diputados presentes, 4 en contra, 2 a favor, la moción es rechazada. Continuamos en el expediente que se encuentra en el lugar número 20, está asignado en subcomisión y en trámite de consultas. Proposiciones varias, tenemos una moción de orden presentada que le solicito a la diputada secretaria de lectura. Moción de la diputada Marolina Sufeifa y otros diputados en la siguiente moción para que comparezca ante esta comisión el señor Rodolfo Méndez Mata, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a fin de que se refiera al robo de 30 chalecos antibalas del ministerio que él representa, según se dio a conocer por los diferentes medios de comunicación, tomando en cuenta la situación social que está viviendo el país, el incremento de la delincuencia, inseguridad y criminalidad del señor, y el señor ministro debe exponer ante este órgano la verdad y acerca la desaparición de dichos chalecos. En discusión la moción. Discutida, las diputadas y diputados que estén de acuerdo, sírvase a manifestarlo levantando su mano. 6 diputadas y diputados presentes, 4 votos a favor, 2 en contra, la moción es aprobada. Pasamos a la atención de la audiencia preparada para el día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a la señora ministra de Justicia y Paz, doña Marcia González Aguiluz, y al equipo que le acompaña.
Gracias por acompañarnos en esta sesión. Señora ministra, usted ha sido convocada para que comparezca en esta comisión y se refiere a la situación general del sistema penitenciario costarricense, su hoja de ruta, pero particularmente a la situación relacionada con los mecanismos electrónicos en caso de personas con sentencias y medidas cautelares. Vamos a disponer de un espacio inicial de hasta 15 minutos para que usted pueda hacer una presentación y dirigirse a la comisión, y después las señoras y los señores diputados tendrán el uso de la palabra para hacer las preguntas que consideren pertinentes. Adelante, señora ministra. Muchísimas gracias, señor presidente, y señores y señoras diputados. Es un gusto estar aquí, como lo ha sido en todas las ocasiones que hemos sido llamados. Y también quisiera agradecerle al señor presidente porque hace cerca de 2 meses le solicité esta audiencia para poder contarles en un acto de rendición de cuentas qué es lo que hemos estado haciendo en el Ministerio de Justicia durante este último año. Si bien es cierto, hoy, porque así lo solicitaron, vamos a enfocarnos específicamente en el monitoreo electrónico. Por favor, siéntanse en la libertad de preguntar sobre cualquier otro tema del quehacer del ministerio, y si no, con gusto vendremos las ocasiones que se necesite. Vamos a, si quiere regálame un segundo, hacer una breve presentación, ya que el tema del monitoreo electrónico es realmente complejo y para nosotros es muy importante que se entienda qué conlleva y cuáles son las características que tiene, para poder así aclarar muchas de las dudas que se han estado gestionando. Entonces, lo primero que queremos es precisamente explicarles qué significa dentro del contexto nacional el monitoreo electrónico. Lo más importante, y aquí quiero que quede claro, y por dicha los medios están presentes, es que este es un tipo de, es una sentencia, o sea, es una pena sustitutiva de la libertad que es dictada por un juez. El Ministerio de Justicia no es quien dicta o determina quién puede estar bajo el monitoreo electrónico, y siempre tiene la connotación de que es que las personas que van a estar con esta pena sustitutiva, hay una privación de la libertad, pero es mucho más cercana a la sociedad y el quehacer que pueda tener esta persona, y hay un monitoreo con un tipo de tecnología. Estas personas, es muy importante, y en esto quiero hacer énfasis, el perfil social y criminológico, porque ese es el análisis que tienen que hacer los jueces para que estas personas requieran de un nivel bajo de contención. Esto también es muy importante porque además es un concepto que se está analizando en lo que sería la reforma de la ley, que estamos trabajando con ustedes como comisión, y este es un factor dentro de los que, digamos, más débiles de la cadena de lo que ha venido sucediendo con el monitoreo electrónico. Y por supuesto que el objetivo fundamental es la inserción social y familiar, que no se logra con una supervisión intensiva. O sea, esto es muy importante que quede claro, que no es un sistema con un nivel de contención como mucha gente cree, y de hecho el estudio que hemos circulado del especialista portugués lo habla claramente. En muchos países se entiende que cuando viene la tecnología, el monitoreo, eso inmediatamente de manera mágica va a dar una mayor contención. No, ese no es el objetivo del monitoreo electrónico, y es muy importante que quede claro. Las condiciones para que un juez de la República otorgue el monitoreo electrónico son estas, y excluye específicamente los tipos, el delito de crimen organizado, los delitos sexuales contra menores de edad y en los que se hayan utilizado armas de fuego. La pena debe ser menor a 6 años, que la persona no tenga antecedentes, y como les decía, hay un análisis de las características de la persona condenada, que se determine que no constituye un peligro y que no evadirá el cumplimiento de la pena. Esto, con la evaluación previa social de la persona, es fundamental para que el sistema de monitoreo funcione y funcione bien. Eso es un análisis que hacen los jueces. ¿Quiénes somos los actores principales en el proceso del monitoreo? El Poder Judicial, fundamentalmente, porque son quienes dictan la sentencia, establecen el plan monitoreo y son los únicos, quiero recalcar esto, los jueces son los únicos que pueden dictar una revocatoria del monitoreo o hacer un cambio en las medidas cautelares, porque también hay personas con medidas cautelares en monitoreo. A nosotros como Ministerio de Justicia lo que nos corresponde es administrar el sistema con la supervisión
y el monitoreo de estas personas. Nosotros informamos, ese es nuestro deber. En el momento que hay un incumplimiento, se le informa de manera inmediata a los jueces. Nosotros no hacemos cambios de medidas y no dictamos revocatorias. Lo único que nos corresponde es informar al juez en el momento que hay un incumplimiento. Ahora, parte de los retos fundamentales, y aquí quiero, ya lo hemos hablado en otros momentos cuando hemos hablado de la situación general del sistema, es el crecimiento realmente vertiginoso de la población que está con monitoreo electrónico. Como ven, en este momento tenemos poco más de 1.550 personas. El crecimiento ha sido muy grande. Hemos tenido momentos en que el porcentaje ha sido cercano al 5% mensual. Hemos puesto 8 o 10 brazaletes diarios. En este momento está cercano al 3.5% mensual, y es un trabajo que estamos haciendo de manera constante con la Corte para que se entienda también cuál es el uso que tiene el monitoreo, cómo puede ser la mejor manera de utilizar esta herramienta. Pero es importantísimo de cara a no solo en materia presupuestaria, sino de los retos que hemos tenido que enfrentar como ministerio, el enfrentar este crecimiento que no depende de nosotros. Depende, son los jueces los que lo determinan, y nosotros no podemos decirles: no, señores, miren, no tenemos más brazaletes, no tenemos personal, no tenemos cómo vigilarlo. Esas no son respuestas de recibo. Nosotros tenemos que administrar el sistema con lo que sea que la cantidad de personas que los jueces determinen que pueden estar bajo este sistema. Ahora, ¿cómo funciona el monitoreo electrónico? Esto es fundamental, dadas las críticas o la desinformación que ha estado circulando durante los últimos días. Es muy importante que entendamos que este es un sistema que está compuesto por una plataforma tecnológica, que es el software, con un dispositivo que se coloca, que es ese, en el tobillo de las personas. Esta solución tecnológica funciona a partir de tiene GPS y tiene GSM. Aquí quiero recalcar que la tecnología que se utiliza es GSM, que si bien es cierto, es una tecnología muy utilizada, no es tecnología de punta. Y eso puede estar incidiendo seriamente en los problemas de comunicación que se están teniendo. Y si además no hay, que eso no lo sabemos, un contrato para la prioridad de tránsito de la información nuestra por parte de la empresa con las operadoras, probablemente esta información esté llegando muchísimo más lento por el tipo de tecnología de lo que debiera ser. Esto es fundamental que se entienda. Es una tecnología que así fue como se pactó y así es como está en el contrato desde hace 2 años. A través del GPS se establece la ubicación satelital cuya señal llega a la plataforma tecnológica, y que la información, por supuesto, que se da a través de las tarjetas SIM. Aquí también quiero dejarlo, y más adelante lo vamos a volver a ver, que aunque una persona pierda comunicación, su localización siempre queda grabada en la memoria del aparato. Entonces, aunque yo en este momento me quede sin comunicación, porque igual que un celular pierdo señal, siempre se va a saber a dónde estuve. Y eso, nosotros no perdemos esa trazabilidad. Lo que hay es el problema a veces de la comunicación para que la información nos llegue lo más rápido posible. Y cuando esa transmisión de la que estamos hablando no se da, es que se da ese evento de pérdida de comunicación. Ahora, ¿por qué hemos dicho y hemos sido enfáticos que independientemente de que haya un problema de comunicación, de comunicación mediante la tecnología, o sea, mediante el GSM, no quiere decir que perdamos la comunicación con la persona? ¿Por qué? Porque cuando iniciamos nuestra gestión establecimos protocolos muy claros sobre cuál es el protocolo a seguir en el momento en que esa pérdida de comunicación se da. Entonces, el chip da una información, pero nosotros desde el monitoreo y la unidad de control de monitoreo electrónico, nosotros tenemos estos protocolos que se implementan de la siguiente manera, que es
se da un lapso de 5 minutos, hay que hacer discriminación porque lamentablemente la plataforma tecnológica no es la mejor y no discrimina, ni nos puede permitir, o sea, ni nos permite que las alertas sean como pueden haber en otros servicios, sino que hay que hacerlo de manera manual. Si hay una pérdida de comunicación, inmediatamente la persona se contacta por vía telefónica. Si no se localiza a la persona por esa vía, se va con la policía, se va a su domicilio o donde tenga que estar en ese momento, y por supuesto que dependiendo de las zonas geográficas. Aquí hacemos un trabajo, y tal vez ahora el señor Bertozzi nos lo puede explicar en más detalle, con la fuerza pública, con los otros cuerpos policiales que nos ayudan, porque aquí es importante que se sepa que de esas casi 1.600 personas, cerca del 50% están en el gran área metropolitana, pero el resto están en todo el país. Eso es una dificultad fundamental que tiene este sistema, y por eso el trabajo que hemos realizado de manera conjunta, sobre todo con la fuerza pública, es fundamental. Y aquí quiero que también de nuevo reforzar que si no se localiza a esta persona, inmediatamente se procede a enviar una información a la autoridad judicial, quien va a definir si cabe o no cabe la revocatoria. Nosotros no podemos decidir, como Marcia no la encontramos, entonces le vamos a quitar el monitoreo. No, es solo un juez con base en las informaciones que nosotros les estamos enviando. Y aquí, bueno, antes de seguir, sí quiero que quede muy claro que estos protocolos que se establecieron desde un inicio, cuando era viceministra doña Isabel Porras, fue con el único objetivo de darle a la ciudadanía la seguridad y la tranquilidad de que, independientemente de las fallas que tenía la plataforma tecnológica, nosotros estamos haciendo todo lo posible porque cualquier persona que esté en el monitoreo electrónico sea ubicable. Eso es fundamental. Ahora, ¿qué sucede una vez que nosotros solicitamos la revocatoria? Una situación muy compleja en la que venimos trabajando también desde el inicio de la gestión con la Corte Suprema de Justicia, y que es la lentitud en las respuestas que nosotros enviamos a los jueces de esas revocatorias por los incumplimientos. Entonces, en un análisis que hicimos a principios de este año, y que esto se los entregamos a la Comisión de Asuntos Penales y lo hemos hablado con ellos varias veces, cerca de solo un 15% de los informes remitidos habían tenido respuesta, y de esas respuestas casi 21% habían tardado más de 2 meses en dárnoslas. Eso es una situación, es una realidad, y nosotros, de nuevo, hago énfasis, mientras los jueces no se pronuncien, nosotros no podemos excluir a una persona del sistema. Ahora, hay casos, la verdad es que llaman la atención poderosamente y que no deberían estarse dando, que es que hay casos como 13 solicitudes de revocatoria que tenemos, que en un promedio la espera ha sido de 244 días. Esa es la realidad con la que nosotros tenemos que lidiar, y en este momento, a como está la ley, no hay nada que podamos hacer hasta esperar que los jueces accionen. Es importante destacar que la tobillera es solo uno de los mecanismos de monitoreo, es lo que les mencionaba, porque tenemos otras formas de determinar dónde están las personas, que la pérdida de señal GSM no significa que no tengamos el posicionamiento global de la persona y que después no podamos saber exactamente dónde estuvo. Y sobre todo, por análisis que hemos hecho, no implica que una persona que está sin comunicación esté cometiendo un delito. Y me parece, y lo digo con todo el énfasis, es una barbaridad poder inferir o sugerir que eso es lo que está sucediendo, como lo vamos a ver ahorita en un estudio que nosotros mismos pedimos hace varios meses. Las personas pueden estar sin comunicación, pero precisamente el concepto que hay detrás del monitoreo electrónico es que estas personas necesitan menos contención, y es un perfil que no necesariamente, por eso es tan importante el trabajo con los jueces y a quién se le otorga, no significa que estaban cometiendo un delito por estar incomunicados. Eso es fundamental, y esto lo evidencia la tasa de reincidencia. Cuando en el sistema institucional las personas que están en la cárcel, la tasa de reincidencia es casi de un 21%.
Aquí estamos hablando de un 2.1% de reincidencia de personas que cometen nuevos delitos. Yo creo que es bastante evidente que estas no son personas que andan en la calle siendo un peligro para la sociedad, por más que haya falencias en el sistema, porque las hay, en eso hay que reconocerlo, pero no son personas que andan, o sea, la cantidad es realmente baja, y quiero dejarlo ahí porque realmente si un sistema está funcionando con su fin o su objetivo para el cual fue creado, podemos perfeccionarlo. Esto es un modelo que era un plan piloto hace un año y pico, como bien lo dijo don Nuno en su estudio. Lo que pasa es que lo que era un plan piloto simplemente se aumentó a que fuera a nivel nacional sin haber hecho los cambios. Nosotros hemos hecho los ajustes, faltan más ajustes. Ya eso es que se acabó, que sigo. Ah, bueno, ok. Y luego es también siempre muy importante el hecho, y ya lo hemos hablado con ustedes y lo he hablado en otras instancias, que una persona monitoreada le cuesta al país la mitad o menos de la mitad de lo que cuesta una persona institucionalizada en un centro penitenciario. Esto tiene un costo de $525 al mes, mientras que una persona institucionalizada cuesta $1,300 al mes. Es un costo altísimo, ni siquiera estoy hablando del costo social, estoy hablando únicamente del costo financiero, ¿verdad? Entonces, con esto es resaltar esos dos enormes beneficios que tiene, y por supuesto, no se puede dejar de lado que ante la situación de hacinamiento que estamos viviendo, esta opción adicional que tienen los jueces para manejar a la población privada de libertad es fundamental, porque no solo es más exitosa, sino que también no los estamos llevando a aumentar un hacinamiento con condiciones que en muchos casos violan los derechos humanos. En cuanto a un estudio, como les decía, nosotros desde abril de este año estamos muy preocupados por pérdidas de comunicación constantes. Ante eso se les han mandado notas a la empresa, se hicieron reuniones y nosotros mismos solicitamos un estudio a la Unidad de Tecnologías de Información sobre esos casos de pérdida de comunicación. Ese estudio se hizo con un análisis de 559 casos, que como habrán oído es más o menos la media de lo que nos tira en un momento de personas sin comunicación. Se revisó, fue un estudio exhaustivo, se revisó los eventos previos, el historial, se catalogaron las causas de desconexión y del total de los casos hizo un análisis detallado, 273, en los cuales había eventos más prolongados de pérdida de comunicación, que van desde un día hasta N cantidad. Entonces, este es el resultado donde de esas 273 personas, 210 casos fueron por descarga de batería, que como ustedes ya saben, una vez que eso sucede, aquí lo que nos dice es cuál fue el último evento que se dio, la última información que tuvimos antes de que se desconectara. La descarga de batería es una, y ustedes saben el protocolo que entra a funcionar. El tema de los problemas de hardware, ya lo hemos hablado, la misma empresa también, hay un vandalismo, a veces es simplemente el mal uso. Aquí quiero hacer énfasis también en que tenemos 110 solicitudes de cambio de aparatos, del brazalete, y la empresa se ha negado a cambiarnos, a pesar de que el contrato lo establece claramente. Son aparatos que están dañados y no nos los quieren cambiar por una serie de razones contractuales que tal vez podemos hablar más adelante. Y en el caso de las personas no determinadas por la comunicación, quiero decirles que aquí hay casos, desde la señora que cuando el juez le otorgó el monitoreo y vive en Talamanca y donde vive no hay señal, esa es la realidad, es como con el celular, no hay señal y esa señora llama todos los días a reportarse, hasta por supuesto las personas que están en fuga, que tenemos 21 casos y que es normal como parte del sistema penitenciario. Entonces eso es un poco para también darles el encuadre del estudio que nosotros hicimos de cuáles pueden ser las causas o cuáles son las causas que hemos determinado para que no haya señal. Ahora, como les decía antes, la pérdida de comunicación del GSM por mal funcionamiento no significa que una persona esté cometiendo delitos. Vean, como les digo, por el GPS se pudo determinar exactamente dónde estuvieron en ese periodo de pérdida de comunicación, y
ahí está la descripción de dónde es que están estas personas autorizadas a estar por los jueces. Solo 19 de un total de 197 estaban fuera de las zonas, y eso no implica que estén fuera de la zona, que por supuesto es un incumplimiento que se notifica a los jueces, no quiere decir que están cometiendo nuevos delitos. Eso es fundamental, porque aquí se ha hecho creer que la falta de comunicación es que todo el mundo anda suelto cometiendo delitos. No es así, y los estudios lo demuestran. Ahora, ¿qué tenemos como problemas principales en la prestación del servicio? Como ya ha sido altamente informado por la prensa, hemos tenido faltantes de dispositivos que no son de recibo, porque este es un contrato según demanda, donde la empresa tiene 8 horas según el contrato. Una vez que nosotros le solicitamos el dispositivo, tiene que tenerlo para nosotros poder ponérselo a la persona. Y no han habido variables tan grandes como para que no se pueda planificar la cantidad de dispositivos y las tallas, por ejemplo, que necesitamos. Nos ha habido casos donde personas de que, o más obesas o más pequeñas, no tienen ellos el stock necesario para que nosotros podamos dar el servicio de la manera más eficiente. Como les hablaba de los 110 casos de dispositivos dañados, que es una barbaridad realmente, el no poder contar con eso cuando estamos como país pagando por el mejor servicio. El uso de las redes GSM, que se va volviendo una tecnología obsoleta, y ya expliqué los inconvenientes, pero podemos volverlo a hablar porque hemos estado trabajando con la SUTEL y con el MISID precisamente para poder analizar este tema. El funcionamiento de la plataforma, que tiene muchísimas, muy lenta, tiene caídas del sistema, no permite técnicamente establecer las zonas o perímetros de una manera más detallada, y no tiene un sistema de inteligencia artificial para generar reportes como lo necesita la administración. Como les decía antes, y esto se puede ampliar ahora, se tienen que hacer estos análisis a mano, las notificaciones de emergencia no son tan eficientes y sobre todo no discrimina los eventos. Entonces esto redobla o triplica el trabajo del personal técnico nuestro. Ahora, de nuevo, porque esto además es un tema que se puede resolver con la reforma de la ley, la ausencia de valoraciones sociales previas es fundamental, de las fallas más importantes que hemos estado viendo o que hemos identificado durante este año y pico, es que algunos perfiles no deberían estar bajo monitoreo electrónico. Hemos así detectado perfiles de alta vulnerabilidad, como personas en situación de calle, personas con consumo y problemático de sustancias. Es conocido una persona que usted le da arresto domiciliario y tiene una adicción severa a cualquier droga, no va a cumplir con el arresto. Entonces es difícil que, sin que estos temas no se consideren, que las personas vayan a cumplir con sus medidas. Y personas con enfermedades mentales. En casos, por ejemplo, hemos visto situaciones como que los jueces les dan el permiso de desplazarse por todo el país, no solo con lo absurdo que es esto, porque para eso hay otras posibilidades en cuanto a penas que podrían permitir eso, sino que además como país no deberíamos estar gastando en monitorear a una persona que puede circular por todo el país. Ahora, finalmente, y por supuesto sobre todos estos temas, por eso está aquí todo el personal que tiene que ver con monitoreo, podemos profundizar. Sí quisiera hablar de algunas medidas inmediatas, donde hay un nuevo modelo de intervención que fue parte de lo que solicitó en su momento el consultor internacional, el don Nuno, que es un nuevo modelo de intervención que busque más la reinserción, la baja de la reincidencia, y donde la tecnología sea simplemente un componente más y no quien venga a resolverlo todo. Lo del traslado al nuevo edificio no es menor. Cuando entramos, los brazaletes se ponían en un pasillo y las personas, el hacinamiento era administrativo, no como el de los centros penales, no era una oficinita, no tenían la disposición, no había los recursos. Esto ya se les dieron mejores condiciones durante este tiempo, y ahora les vamos a dar aún mejores condiciones, a pesar de lo que no contamos con recursos adicionales. Lo de la reforma a la ley de monitoreo es fundamental, ahí estoy poniendo lo de los informes sociales, pero hay varios de estos temas, sobre todo lo que tiene que ver con las competencias del ministerio para otorgar o para cambiar de nivel a estas personas, es fundamental que se revise, y yo sé que ya se está trabajando con los asesores de ustedes. Hemos reforzado
Aquí, debo decirlo, hemos reforzado la coordinación operativa con otras fuerzas policiales. Ya se venía trabajando, pero con don Walter Espinosa ya coordinamos para que todas las personas que están en monitoreo, el OIJ maneje las listas. Con la fuerza pública en este momento, no solo se hacen los operativos que ya hacemos de rigor, este año llevamos más de 60 megaoperativos dirigidos por el señor Bertozzi y por la Policía Penitenciaria en coordinación con la fuerza pública para estar verificando constantemente que las personas estén donde deberían estar, sino que además ahora lo coordinamos con el ministro de Seguridad. Cualquier persona que tenga incumplimiento o a quien se haya declarado una revocatoria, la fuerza pública también lo va a saber, así como el Ministerio Público, para poder ver si así podemos evitar esos plazos que están durando los jueces. Y el último punto es que me complace informarles que vamos a hacer ya la licitación pública internacional para establecer el nuevo contrato, porque este contrato termina en febrero del 2021 y según como se había hablado y coordinado con la Contraloría General de la República, estos son los plazos que se requieren para poder hacer el proceso de licitación. Para nosotros es fundamental el que, de acuerdo con las mejores prácticas de la contratación administrativa y, por supuesto, de la eficiencia, el uso adecuado de los recursos públicos y, además, para lograr contar con la mejor tecnología que nos pueda asegurar que le vamos a dar o garantizar que le vamos a brindar la mejor seguridad a la ciudadanía, con este sistema la podamos obtener con la nueva contratación. Por supuesto que ahí podrán participar todas las empresas que así lo deseen, incluyendo a la SPH, empresas internacionales, porque aquí de lo que se trata es ser absolutamente transparentes, garantizando el buen uso de los fondos públicos, que en este momento el monto es cerca de $800,000 al mes. O sea, nos merecemos tener el mejor servicio posible y además, sobre todo, la seguridad de los y las costarricenses. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Pasamos al espacio de preguntas de las señoras y los señores diputados. Vamos a establecer un primer plazo de hasta 7 minutos de cada diputado o diputada. Voy a hacer uso de la palabra. Señora ministra, con la directriz que usted nos presentó, el protocolo de acción, una vez que se dispone una alerta, un caso, una evidencia de alguna persona que tenga este beneficio, ¿se encuentran ustedes satisfechos con este protocolo? Es decir, ¿lo están cumpliendo? ¿Sienten que la disposición, la directriz que ustedes plantearon al inicio, cuando se presenta una alerta, les está funcionando para poder cubrirlas en su totalidad? Si quiere, ahora la encargada de la seguridad de monitoreo les puede explicar con más calma, o el señor Bertozzi. Nosotros, aquí hay un gran reto. Yo satisfecha no voy a estar nunca hasta que este sistema funcione a la perfección, pero sí creo que vinimos a mejorar y poder dar garantía a la ciudadanía en general de que la persona, porque tenga un problema de comunicación con la transmisión GSM, no quiere decir que esa persona está dejando de estar monitoreada. Incluso le voy a decir que a las personas que les hemos pedido revocatoria, nosotros hasta el día en que se dicta la revocatoria, seguimos monitoreando y seguimos dándole un seguimiento, ya sea técnico o policial. Nosotros redoblamos, y aquí también es importante, quintuplicamos la cantidad de policías, doblamos la cantidad de personal técnico, y aquí quiero ser enfática que estas personas las tuvimos que sacar de centros penitenciarios. O sea, este personal, estamos diezmando la atención que damos en los centros penitenciarios para poder fortalecer esta unidad, porque en el momento en que se creó no se le asignaron recursos adicionales, no se asignó ningún personal adicional, y aún así, sacando recursos de donde no tenemos, la hemos fortalecido. ¿Que hay espacio de mejora? Hay espacio de mejora, pero yo quisiera que sean ellos los que le expliquen en detalle cómo funciona. No, me queda clara su respuesta, señora ministra. ¿Ustedes tienen lista de esperas para poder atender, digamos, los casos de alertas? Es decir, ¿se les han venido acumulando las alertas y ustedes, por capacidad operativa o por la directriz o por el protocolo, se tienen listas de esperas para poder atender estas disposiciones?
Buenos días, Daisy Matamoros, soy la subdirectora general de Adaptación Social. Creo que la pregunta usted se está refiriendo más bien a las alertas del sistema y no a las listas de atención. Son dos cosas totalmente diferentes. Me estoy refiriendo a la lista de espera de la atención. Atención técnica. Es que no es clara su pregunta. Una vez que sale la alerta o que de alguna manera ustedes, el protocolo les indica de que tienen personas, vamos a ver, que no están rastreando, que no tienen un, que tienen un problema de comunicación, ¿han recibido algún momento acumulación de estas listas? Es que son tres cosas diferentes. Una cosa es un evento, por ejemplo, puede darse un evento de salida del área de inclusión, es un evento para una persona. Este evento puede generar una cantidad indeterminada de alertas. Estas alertas pueden ser 10.000, 15.000, 20.000 alertas, tantas como el sistema las genere, porque ellos van haciendo una redundancia. Ahora bien, ¿cuántos eventos tenemos? Uno. ¿Cuántas personas tenemos para atender? Una. Esta persona, inmediatamente se le aplica el protocolo de atención, el cual es, bueno, la policía se lo puede explicar, se activa tal y como lo explicó la señora ministra, pero eso es diferente a que quede en el sistema una cantidad de alertas dando luz para esta persona, porque esa alerta se va a terminar hasta que termina la redundancia en el sistema. Creo que usted está haciendo una pregunta que tiene tres posibles respuestas. Entonces, no sé con exactitud a cuál de las tres se refiere. Si esas alertas, si el sistema tiene una cantidad de alertas que hasta que no se gestionen manualmente, no terminan de estar dando pues la redundancia. Pero lo que es la atención de la persona se da inmediatamente, porque ya le digo, por 10.000 alertas puede ser una sola persona la que está por atender. ¿Tienen casos en donde son los mismos privados de libertad que tienen el beneficio de la tobillera los que más bien se acercan al sistema de monitoreo indicando que tienen problemas con el dispositivo? Buenos días, Carla Abarca León para servirles. Sí tenemos casos, ellos reportan mediante un correo que se habilitó a nivel institucional para el reporte de averías, y adicionalmente cuando ellos llegan a la central a hacer alguna gestión, se les revisa por protocolo el dispositivo también para ver el funcionamiento. Muchas gracias. Yo me permití hacer una consulta a un juez de ejecución de la pena, precisamente por esta acumulación que tienen ustedes de atención de alertas. Y lo que nos dice el juez de ejecución de la pena, Roy Murillo, es que efectivamente se ha demostrado por parte de la defensa de la persona que existen problemas de comunicación y que la policía, en lugar de requerir a la persona desplazarse a la propia unidad para la revisión de su dispositivo o cambio, les indican que no pueden presentarse a la unidad, pero que ellos llegarán a su domicilio o lugar de trabajo. Muchas veces quedan en listas de espera, tienen que esperar semanas y hasta dos o tres meses sin recibir la atención de su caso ni la visita de la persona policial. Eso es lo que nos dice el juez. Es decir, ya no solamente tenemos los problemas de acumulación de las alertas, sino que existen casos de personas beneficiarias que tienen la tobillera que evidencian algún tipo de dificultad con el dispositivo, intentan acercarse al sistema monitoreo y el sistema monitoreo dice, no nos llame, nosotros lo llamamos. Y se quedan esperando dos hasta tres meses, esperando que les hagan la visita, esperando que les hagan el contacto. Voy a precisar más en mi tiempo, señora ministra. Usted se ha expuesto en su espacio las dificultades que tiene parte de la empresa, las dificultades que tienen de parte de los jueces, pero no así las dificultades que tienen en el sistema de monitoreo y las dificultades que tienen a lo interno de la institución. Como ha podido quedar claro con la consulta que hizo este diputado a un juez de ejecución de la pena, que por supuesto voy a hacer constar en el acta respectiva. Señora ministra. Sí, yo creo que fui clara, y si no lo fui, lo vuelvo a repetir.
hemos tenido enormes retos, hay mucho espacio de mejora, no contamos con recursos suficientes y aún así le estamos haciendo frente a esta enorme responsabilidad. Hemos, y si quiere con mucho gusto ahorita lo podemos analizar, pero me gustaría que se le responda a esa afirmación que está haciendo don Roy Murillo, con quien trabajamos muy de cerca y que respeto muchísimo, porque me parece que es importante que quede claro ese punto. Y si quiere después hablamos sobre las falencias y cómo podríamos mejorar, Carla o cualquiera. Bueno, es muy importante que a todos nos quede claro que los sistemas modernos de adaptación de sistemas penitenciarios ya dejaron de lado todo el tema de lo que es la adaptación social. Es decir, ahora los enfoques son de inserción social. Enfoques que son con un enfoque centrado en la persona. De esta manera, cuando un monitoreado electrónico es remitido por un juez de ejecución a la unidad, lo primero que se le hace es una entrevista de ingreso. En esa entrevista de ingreso se le hace toda una valoración de vulnerabilidad y se identifica de acuerdo a su propio perfil. De esta manera, si una persona está teniendo algún tipo de problema, pero no está dentro de los perfiles de alta vulnerabilidad, pueden quedar pendientes para una atención posterior. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros priorizamos la atención, porque como tenemos que administrar el recurso público, que es muy escaso, entonces no podemos hacer las cosas como un enfoque de control o un enfoque donde hay una contención total. Tenemos que tener claro que el sistema de monitoreo electrónico es un sistema abierto, un sistema prosocial y con un enfoque centrado en la persona. Al tener un enfoque centrado en la persona, cada monitoreado, nosotros tenemos el expediente de esta persona, tenemos el perfil de ingreso que le hemos hecho, tenemos todo su plan de monitoreo y tenemos su plan de atención profesional. Esto nos da a nosotros suficientes argumentos para determinar si la atención a una situación que es tecnológica, no una atención que tenga que ver con una situación urgente, personal o de atención de la ejecución, pueda esperar un momentito a que nos llegue a nosotros quizás el kit de la empresa para podérselo cambiar o algún componente tecnológico. Sí, ya ha vencido mi tiempo, no quiero restar tiempo a las demás compañeras y compañeros. Continúa en el uso de la palabra la diputada a Sofeifa Trejo. Voy a anotarme en una segunda ronda, señora ministra, para que puedan contestar la afirmación del juez de ejecución de la pena con relación a las listas de esperas que tienen por parte de los privados de libertad. Adelante, señora diputada. Gracias, diputado presidente, y muy buenos días, diputadas y diputados, y doña Marcy, quienes acompañan hoy en esta mañana, los medios que están acá. Yo solamente quisiera que me hicieran una breve respuesta con respecto a si ustedes se han manifestado ante el Poder Judicial en hacerle la premisa de que cómo van a asignarle brazaletes en lugares donde no existe la comunicación de GPS que se conecta con el GSM. Muchas gracias, señora diputada, y le agradezco que me permita profundizar sobre una de las recomendaciones que hizo don Nuno en su estudio y en el cual hemos trabajado independientemente de que él lo haya expresado. Nosotros desde el inicio hemos establecido una relación muy estrecha con la Corte Suprema de Justicia. Hemos tenido cerca de 5 reuniones con la Comisión de Asuntos Penales y en la cual en cada una de ellas, y además con los jueces de ejecución de la pena, hemos tenido 3, y con la Fiscalía y con el Ministerio Público en conjunto y por separado les hemos dado esta y otras informaciones relacionadas al monitoreo electrónico, a los perfiles, a las situaciones que hemos encontrado, y esto ha permitido que realmente mejore notablemente el tipo de perfil de personas que hemos estado recibiendo en el monitoreo y que creo que tiene una incidencia directa en que el sistema esté funcionando aún mejor. Ese trabajo se ha venido haciendo, se les pasan a ellos los datos, con el Ministerio Público, como le digo, lo hemos trabajado incluso de darle el tipo de perfiles, los casos, porque ellos además en la Corte están trabajando directamente con los jueces, hemos trabajado en programas de capacitación
comisión, donde a los jueces de manera directa les damos toda esta información y para así mejorar. Sabemos que esto es, o sea, tenemos enormes retos, pero es un sistema en el cual interactuamos de manera directa y si no existiera esta comunicación permanente, no podríamos estar mejorando de la manera en que lo estamos haciendo. Es más, quisiera aquí reconocer que cuando iniciamos esos procesos de diálogo, si vemos la cifra de crecimiento, no venía siendo tan alta hasta que empezamos a trabajar con los jueces y entendieron de qué se trataba el sistema. Eso a la larga nos ha puesto más retos porque la cantidad de la población ha crecido muchísimo, pero creo que podemos estar muy satisfechos de la relación con la Corte Suprema de Justicia y la anuencia a mejorar muchas de estas situaciones que definitivamente venían perjudicando no a nosotros, sino a las personas que están bajo el monitoreo electrónico. Gracias, doña Marcia. También quisiera hacerle la siguiente consulta. Usted dice que se ha reunido con Azutel y con AMC, la AMC, para poder ver el tema de cómo se puede mejorar la tecnología de GSM y poder tener una mejor tecnología. ¿Cuál sería el tiempo que le ha manifestado estas dos instituciones para mejorar el sistema de monitoreo? Bueno, buenos días, señora diputada. Sí es importante determinar que esto es un aspecto contractual. El contrato actual pues tiene ciertas limitaciones que mejorarlas ahorita actualmente pues están condicionadas a las cláusulas que se tienen. Sin embargo, en un proceso nuevo pues se pueden adquirir tecnologías que permitan esta mejor comunicación de datos. Pero no me está respondiendo mi pregunta. ¿Cuánto es el tiempo que la SUTEL y AMC le han dicho a Ministerio de Justicia, Paz, se va a resolver el tema de tecnología para poder decir, va, no vamos a tener más problemas de lo que se dicen que los dispositivos los brazaletes que se le ponen pierden la comunicación? ¿Cuánto es el tiempo que ellos le han dado a ustedes para decir, vamos a poder mejorarle en este tiempo de respuesta? Le aclaro varios puntos, señora diputada. Lo primero es que se han hecho los esfuerzos con la empresa desde un inicio para que haya, se subsanen estas falencias del contrato, o bueno, por lo menos en el tipo de tecnología que estamos teniendo. La respuesta fue que si queríamos mejor tecnología teníamos que pagar más plata. En realidad nosotros no solo no tenemos más plata, sino que ya que no tenemos del todo ni el país, sino que además hemos visto con otras experiencias de otros países donde el servicio es muchísimo más barato que el que recibimos nosotros. Entonces eso no fue una respuesta de recibo, eso bajo las condiciones contractuales que tenemos hoy en día, donde está establecido que la tecnología es la que ya mencionamos. Ahora, la relación que estamos haciendo o el trabajo que estamos haciendo con el MISIT y la SUTEL es precisamente de cara a el proceso de licitación que estamos abriendo, que como le dije va a ser una licitación internacional, podamos contar con la asesoría técnica de ellos como entes especializados para poder determinar cuál es la mejor tecnología que vamos a poder usar como país, ya que estamos pagando los montos que estamos pagando para y que creo que puede haber un margen de ahorro importante según las experiencias, sobre todo mexicanas que hemos visto y de Colombia. Pero también de otros países, según me ha explicado el señor Bertozzi, y que podamos tener no solo algo más barato, que no se trata de eso, sino la mejor tecnología para poder garantizar la seguridad, porque yo tengo muy claro que la ciudadanía se preocupa muchísimo por lo que está sucediendo y tiene toda la razón, y tanto usted como yo estamos aquí para velar por el mejor uso de los fondos públicos. Exactamente, es el espíritu. Lamentablemente me quedan muy pocos segundos y creo que va a ser en la segunda ronda de las siguientes preguntas. Muchas gracias. Continúa en el uso de la palabra hasta por 7 minutos el diputado Roberto Thompson. Muchas gracias. Buenos días, señora ministra y a quienes lo
la acompañan. Pregunta, doña Marcia, nada más para estar claros, ¿cuándo es que se firmó el contrato correspondiente a este monitoreo electrónico? Octubre de 2016 empezó a regir en febrero de 2017. Perdón. ¿Ese contrato fue una licitación pública o fue una compra directa o cómo operó? Fue una contratación directa entre entes de derecho público en la que participaron, según tengo entendido, tres oferentes que era se invitó a RACSA, al ICE y a la SPH y al final creo que solo ofertaron RACSA y la empresa de servicios públicos. El costo que usted nos ratifica hoy aquí es de $17 por día por brazalete, eso es así. Eso significa que con 1.545 brazaletes en operación estamos hablando de alrededor de 5.500 millones de colones al año. Eso es así. No, es más que eso, sí señor. Van a ser cerca de, creo que el total van a ser cerca de 8.000 millones de colones. A mí digamos, hoy en la tarde viene los representantes de la empresa a la comisión y ahí podríamos aclarar tal vez algunos otros temas, pero a mí me llama muchísimo la atención que usted hable de una tecnología obsoleta cuando fue contratada hace 2 años. ¿Usted podría ampliarme un poquito al respecto? Yo no estuve en el proceso de contratación y no sé cuáles fueron los criterios en ese momento para que se escogiera esta tecnología. No sé, tal vez los funcionarios que estaban en el ministerio en ese momento pueden aclararlo. Lo que sí estamos muy claros es que hoy por hoy es una tecnología que no es de punta y que precisamente está generando falencias importantes. Ahora, como lo dije en algún momento en mi presentación, podría ser que una de las razones para que estemos teniendo tantos problemas de comunicación sea que no se esté pagando un tránsito prioritario en las antenas y que eso haga que nuestros datos tengan un retraso. Eso puede ser una opción. También sabemos que muchas de las operadoras están eliminando las antenas relacionadas con esta tecnología y que tal vez eso puede estar perjudicando. O sea, realmente pueden haber varias explicaciones a lo que está sucediendo. Le entiendo lo que me está planteando y precisamente como sabemos que la tecnología avanza al ritmo que lo hace, es que queremos que en esta nueva contratación podamos blindar el contrato de tal manera que no nos veamos atados de manos durante varios años con tecnología que no esté funcionando a la medida o a la necesidad de lo que el país requiere. Ministra, entonces usted diría que es un tema, vamos a ver, en criterios suyos o de los expertos, ¿sería un tema de tecnología obsoleta o de diferencias contractuales con la empresa? Es decir, porque cuando usted habla de que hay 110 solicitudes sin atender, por ejemplo, de reposición, etcétera, o sea, ¿hay una diferencia contractual entre el Ministerio de Justicia y la empresa o hay un tema que tenga que ver con la tecnología que se contrató en su momento? Agradezco mucho la posibilidad de poder explicar en detalle eso. Estas notas no están aquí de casualidad porque se ha dicho que no es cierto que hayamos enviado información. Hay más de 60 notas que se han enviado a diferentes entes y por supuesto a la empresa, expresando nuestra disconformidad con una serie de situaciones que se dan relacionadas con el contrato. Hay situaciones tan complejas como, por ejemplo, una interpretación que se da de que el pago del brazalete se hace desde el momento en que nos lo entregan hasta el momento que nosotros lo entregamos. Entonces, por ejemplo, una persona que está en fuga, que ya se le declaró la revocatoria, que ya no está siendo monitoreada, esa persona, hasta que nosotros entreguemos el aparato físico, la empresa nos deja de cobrar. A sabiendas la empresa de que esa persona está sin comunicación, que ya está declarada en fuga, y eso lo están haciendo con base en el contrato actual. Eso está en consulta, bueno, se hizo la Procuraduría, ahora está en la Contraloría General de la República. Esos son falencias importantes que tiene el contrato y pueden detallarle muchas, muchas más. Ahora, eso es un factor.
Y por ejemplo, el tema de que tengamos 110 solicitudes que no nos quieran dar, cuando el contrato claramente establece que nos tienen que dar el kit completo, o que han cambiado de criterio y que antes nos decían que no que nosotros decíamos, bueno, cambiemos solo la batería, después dijeron que ya no, ahora le sale más barato. Entonces, estamos realmente sujetos a interpretaciones de la empresa de cómo dar este servicio. Ese es un factor fundamental y tiene que quedar clarísimo, y quisiera que se refieran un poco más ellos. Pero el otro definitivo que está sucediendo son falencias en cuanto a la plataforma, la capacidad, la lentitud del sistema, toda la parte de inteligencia e ingeniería de datos no es lo que se requiere en este momento. Pero no sé si Daisy, usted puede mencionar. Sí. Falencias que no se detectaron hace 2 años en el Ministerio de Justicia. Sí, yo sé que usted no estaba a cargo del Ministerio de Justicia, pero digo, alguien tuvo que asumir la responsabilidad de determinar que técnicamente esta era la mejor opción que había para poder implementar un sistema que le está costando al país. ¿Cuánto fue lo que dijo usted que le estaba costando este año? Sí, pero digamos este año, ¿cuánto? 8,000 millones de 8,000 millones de colones al año le está costando al país un sistema que hace 2 años se eligió por parte del Ministerio de Justicia y que es, en criterio suyo, obsoleto y que no está funcionando. Es decir, alguna responsabilidad tiene que haber en términos de quienes apoyaron esa contratación, ¿no? Bueno, buenos días, señor diputado. Es muy importante que... Nosotros estamos acá atendiendo el fin de la continuidad del servicio público. Sin embargo, ninguno de nosotros fue el que estuvo en ese periodo. No obstante, sí es importante traer a colación que contamos con todos los expedientes, con toda la línea longitudinal del proceso contractual, y podemos ver que se hicieron las pericias en su momento, pero ¿qué es lo que nosotros hemos podido detectar en la línea del tiempo? Que el proceso de pilotaje no se dio, ¿verdad? Entonces, ese proceso de una mejora, de un pilotaje corregir ciertas debilidades en el pilotaje, ese proceso no se dio. Ahora bien, se contrata una tecnología que en su momento presentó ciertas debilidades. En el camino se hace un cambio de tecnología, que se pasó de una tecnología que era Cronos a una tecnología que es Geospolis. Cronos era una tecnología brasileña, se pasa a una tecnología suiza. Sin embargo, aquí estamos hablando de 2 y hasta 3 cosas diferentes. Una es el aparato como tal, que usted decía de las entregas de los 110 aparatos, estamos hablando ahí del hardware. Otra cosa es el software, que es donde está funcionando con GSM y GPS. Ahora bien, las tecnologías actuales que funcionan con GSM se podrían decir por analogía como un teléfono celular, que rápidamente el teléfono celular abandonó lo que es GSM, pasó a 2G, 3G, 4G y ahí vamos. Entonces, el contrato debería tener la posibilidad de actualizarse al mismo ritmo que se actualizan las tecnologías. Ha vencido su tiempo, señor diputado. Continúa en el uso de la palabra la diputada Paola Vega, hasta por 7 minutos. Muchas gracias, presidente. Tal vez antes de iniciar, yo sí quería hacer una aclaración de fondo. Aquí se ha hablado de las tobilleras o del monitor electrónico como un beneficio. No es un beneficio, es un tipo de pena. Entonces, esto es una precisión importante porque muchas veces se maneja en prensa el término como beneficio y no, en realidad es una modalidad de pena, igual que otras que el juez elige, y no tiene nada que ver con un beneficio ni es lo que solemos conocer como libertad condicional o el régimen semi-institucional de la pena. Tal vez ahí hay diferencias importantes que vale la pena señalar. Doña Marcia, a mí me queda, y compañeros que la acompañan, me queda muy clara la exposición. Y lo que más claro me queda es que en realidad la administración o el Ministerio de Justicia está atado de manos en este momento y está haciendo todo lo que está a su alcance para poder mejor resolver, pero que ya los detalles que no se están pudiendo resolver escapan de sus competencias y sus limitaciones. Por ejemplo,
no son ustedes ni quienes otorgan el tipo de pena de monitoreo electrónico ni quienes lo revocan. No se les asignaron en su momento los recursos para poder atender este sistema. Hay limitaciones contractuales de grandísimo peso y tecnología obsoleta que es necesario arreglar. Sin embargo, veo que ya ustedes están promoviendo una nueva licitación que no solamente balancee mejor los costos económicos, sino también la tecnología y el funcionamiento de este sistema, que es un buen sistema, y que aquí hay otra precisión que quiero hacer. Es un buen sistema porque reduce costos del sistema, reduce hacinamiento carcelario, reduce violación a derechos humanos y demás. Hay un pero que tampoco tiene que ver con ustedes, y es el tema que me extraña que el Poder Judicial no deba hacer un perfil psicológico y social de las personas a las que les otorga este tipo de pena. Mi madre fue psicóloga toda la vida en el sistema penitenciario, en paz descanse, y le tocaba hacer justamente los perfiles psicológicos de las personas a las que se les daba el régimen semi-institucional, porque era vital para poder saber si una persona podía no estar institucionalizada o no. Pero revisando, y me corrigen si me equivoco, en ningún lugar de la legislación encuentro una obligación para el Poder Judicial de hacerlo. Creo que ese será un paso importante y que esta comisión podría resolver, obligar a que el Poder Judicial, antes de entregar este tipo de dar este tipo de modalidad de pena, haga estudios que permitan asegurar que la persona no es de alta vulnerabilidad, que va a tener el mejor comportamiento y demás. Esto es un factor, ya el de la tecnología y demás, pues es otra cosa que se nos escapa. Pero me parece que sería importante atenderlo, y es un momento donde podemos no solamente utilizar esta audiencia para conocer el estado, sino también ayudar a solventar la situación actual que vivimos. Entonces, pues me gustaría que se refirieran a eso, si esta reforma legal podría mejorar en buena parte el trabajo de ustedes, pues les garantizaría por lo menos que las personas que tienen monitoreo electrónico son personas de muy baja peligrosidad, si bien la delictividad es bastante poca, por lo que ustedes ven, señalan en esta audiencia, la reincidencia delictiva, pero me parece que podría ser aún menor con este perfil de previo y podría evitar casos de más. Y lo segundo, digamos, que se refieran a esto y que se refieran a cómo mejoraría entonces para ustedes este sistema si las tecnologías cambiaran y una nueva licitación pudiera asegurar tecnología de punta, un sistema de inteligencia artificial que le genere las alertas oportunamente, que le mejore los protocolos y que no está en sus manos hoy por hoy. Gracias. Jeff Rodríguez, jefe de despacho de la ministra de Justicia. Señora diputada, muchas gracias por sus preguntas. En relación con la primera de ellas, que refiere a la reforma legal para incluir el perfil social y sociodemográfico de la persona de previo al otorgamiento del mecanismo de monitoreo electrónico para la ejecución de la pena, es un tema que hemos ya venido trabajando justamente con los asesores de esta comisión. Hemos tenido varias reuniones en ese sentido y la propuesta que nosotros hemos generado desde el Ministerio de Justicia y Paz es que sea la Oficina de Psicología y Trabajo Social de la Corte la que deba realizar en la etapa previa al periodo de juicio un estudio que permita en su momento al juez determinar si la persona tiene las características sociales y psicológicas necesarias para poder cumplir de la mejor manera con esta modalidad de ejecución. Entonces, es un tema que estamos trabajando en conjunto con otros que van a venir a reforzar el mecanismo de ejecución, la operativa, digamos, de este sistema, que como usted menciona, ha sido en la generalidad exitoso, pero que tiene elementos de mejora como cualquier otro que se está implementando desde hace realmente muy poco tiempo y además que tiene una amplia complejidad porque incluye elementos tecnológicos, elementos sociales, criminológicos y una serie de actores que están también involucrados en esto. Quiero referirme brevemente a la segunda de sus consultas, que tiene que ver con la mejora tecnológica. Parte de las observaciones o de las recomendaciones que hemos recibido de los entes técnicos es que no quede en el contrato, y así lo vamos a hacer para el nuevo, una tecnología específica, sino un nivel de calidad y un nivel de servicio que el proveedor deba garantizar de forma tal que pueda haber una mejora automática de la tecnología de acuerdo con los avances que esta vaya teniendo. Ahora, en el caso del cartel de
licitación y del contrato que tenemos vigente, hay una tecnología específica que está ahí, que dice GSM, que funciona en las redes tales y tales y tales, y no hay, digamos, como esa posibilidad de ir avanzando al ritmo de la tecnología. Para el próximo, esto lo vamos a solventar con el apoyo de los entes técnicos, en este caso competentes, que no somos nosotros, pero que ya nos, con los que ya nos hemos estado reuniendo y que han estado en la mejor disposición de apoyarnos para que este nuevo cartel de licitación sea lo más robusto posible y nos permita avanzar en esa dirección. Nada más sí quería agregar en cuanto a los dos aspectos a lo que usted menciona, que haya un mejor perfil o un perfilamiento social de las personas cuando se les otorga el monitoreo es fundamental para el buen funcionamiento de todo el sistema. O sea, y ahí quiero, le agradezco sus palabras, porque no puedo hacer suficiente énfasis en ese tema. Lo que hemos visto durante este año y medio es que el que ese perfil no se haga bien hecho desata, desencadena el que tengamos después que responder con mayor personal técnico, con mayor personal policial, las falencias que estamos viendo. Y al igual que lo de la tecnología de punta, consideramos que mucho del personal que en este momento tenemos que dedicar, que hace funciones, como se dice comúnmente, a pie, para poder garantizar esa seguridad y que se está haciendo el trabajo, nos lo evitaríamos si tuviéramos las mejores herramientas y podríamos estar destinando mucho de ese personal a otras funciones en el sistema penitenciario que hoy por hoy son fundamentales. Gracias. No, para cerrar, mi madre siempre me decía, en son de broma y con un poco de dolor, que los funcionarios penitenciarios viven también la privación de libertad por los recursos con los que trabajan. Y esto no es nuevo, está la teoría de Foucault ahí que nos dice muy claramente cómo las sociedades hacen esto. Pero yo sí quisiera invitar a las diputadas y diputados a que vean las condiciones en que el Ministerio de Justicia, especialmente el Sistema de Adaptación Social, trabaja. O sea, trabajan con poquísimo personal, con computadoras que llegaron hace poco, de hecho, pero de bajísima tecnología, hacen informes a mano, escritos, los informes del nivel semi-institucional en Atillo son a mano, son archivos hechos en cuaderno, hoy por día a mano. Entonces nosotros no podemos pedir un sistema de adaptación social de alto nivel, de país desarrollado, asignando pocos recursos y tratando de esta manera a nuestros funcionarios del Ministerio de Justicia, y es una reflexión que quiero que quede para los próximos presupuestos. Gracias. Gracias, diputada. Yo también quisiera agregar en esa misma dirección, por eso nosotros en la Comisión de Hacendarios fuimos absolutamente críticos en la decisión del Ministerio de Justicia, el propio Ministerio de Justicia, de rebajar los recursos, no solamente para el programa de tobilleras electrónicas, sino también para otras edificaciones y temas que luego tuvimos en un presupuesto extraordinario que salir corriendo a mejorar porque querían quitarle los recursos a los Encinay para fortalecer esos programas que anteriormente habían recortado. Yo comparto absolutamente con usted las condiciones a muchas veces precarias que viven los funcionarios penitenciarios. Hemos estado en algunos centros, pero también parte de las decisiones vienen por ahí. Voy a hacerle el uso de la palabra a la diputada Floria Segre, hasta por 7 minutos. Buenos días, señora ministra. Bueno, con todo respeto le digo que este tema debe ser tomado con mucha seriedad. Me alarma muchísimo que persistan todavía muchas dudas sobre el mecanismo y la forma en que ustedes están manejando este tema. Creo que no hay garantías suficientes ni para las víctimas ni para la ciudadanía. Yo como ciudadanía casi me siento como conejillo de indias, ¿verdad? Hemos visto fallas tecnológicas, no solamente en ese sentido, sino lentitud de parte de los jueces. Además, tuve la oportunidad, porque me he metido de lleno en este tema, de hablar con Servicios Públicos de Heredia, y ellos dicen que el incremento en las tobilleras es aproximadamente de un 10% mensual, los cuales ellos no tienen el personal suficiente como para darle seguimiento. Esto va en aumento mensualmente y creo que si no estamos preparados, no podemos ser responsables con los reos que tienen este beneficio. Mi pregunta más que todo viene siendo, si usted cree, señora ministra, que la tobillera es la solución si no hay acompañado una terapia tal vez psicosocial, psicológica, un análisis de su situación familiar, porque en realidad yo creo que con la magnitud de millones
anuales sean estas 8 mil millones de colones, podríamos hacer o mejorar los centros penitenciarios que tenemos en el país. Me alarma mucho la cifra que usted dio de 800 millones de dólares, disculpe, incluso pensando en adquirir más brazaletes. ¿Estaremos nosotros preparados con lo que tenemos para adquirir esa cantidad de millones de dólares en nuevos brazaletes? Esa es mi pregunta número uno. La pregunta número dos es en relación que usted sabe que yo le había enviado a usted una carta para que me aclarara ciertas dudas casualmente sobre los brazaletes electrónicos, y quedaron una que otra que no fue contestada, en la cual se la quiero hacer hoy en día. El artículo 11 de la ley 9271 establece la obligación del Instituto Nacional de Criminología evaluar anualmente este mecanismo y remitir un informe al Ministerio de Justicia y Paz. ¿Cuáles son los principales hallazgos de este informe? Y luego quería dejar claro, más que la diputada Paola Vega lo mencionó, hoy lo presento, por cierto, un proyecto de ley en la cual estoy reformando el artículo, se le está adicionando un inciso 3 al artículo 54 bis, en la cual el inciso 3, ¿verdad?, que para que se lea la siguiente forma para aclararle su preocupación. Dice, se lea que se debe, debe de contar con un informe psicosocial de las condiciones de la persona y sus recursos personales y sociales para cumplir adecuadamente esta pena con este sustitutivo electrónico. Yo creo que su aporte fue muy valioso, porque sí debe haber un examen psicosocial, un informe psicosocial del reo antes de dárselo. Me llama mucho la atención que también muchos sin domicilio fijo tienen este tipo de beneficios, y yo creo que este tipo de análisis viene a beneficiar no solamente a la ciudadanía, sino también a los reos. Así que, gracias. Muchísimas gracias, señora diputada. Quisiera aclararle en primer término que realmente nos hemos tomado este tema con toda la seriedad del caso. Desde el primer día el trabajo ha sido intenso, y como le dije, incluso no teniendo los recursos humanos ni financieros, le hemos destinado todo lo que ha estado a nuestro alcance para fortalecerlo como sistema. Me preocupa enormemente, ahí sí, que la empresa a la cual le estamos pagando 800 mil dólares al mes nos diga que no tiene capacidad de dar seguimiento a un contrato según demanda. Eso es altamente preocupante, porque en realidad el seguimiento y todo el trabajo lo hacemos nosotros, y ganando esa cantidad de plata, pues ojalá nos lo pueda hacer llegar por escrito y tener claridad a qué se refieren con que no van a poder dar este servicio, porque como usted bien sabe, nosotros no podemos dejar de recibir, o sea, nosotros no le podemos decir a los jueces no sigan otorgando esta pena sustitutiva. Entonces, si llegan 10 personas al día, si llegan 15, si llegan 3, la obligación de la empresa es que en 8 horas tiene que tener el aparato para nosotros poder cumplir con lo que la ley establece. Realmente es preocupante lo que usted me está diciendo, y nosotros estamos preparados en la medida de lo posible, estamos trabajando arduamente, y podemos nuevamente profundizar sobre este tema, sobre todas las medidas que se han tomado para fortalecer, desde expedientes electrónicos, la creación de la unidad de monitoreo formalmente que no existía. Sí. Ah, ok, perdón. No, nada más para dejarle eso, y que estoy, y la felicito por la propuesta que va a presentar hoy, porque como bien lo decía doña Paola, coincido plenamente en la importancia de que se haga esa evaluación. Es fundamental, y le agradezco el apoyo en ese sentido. Disculpe, lo que quería era que me contestara tal vez la pregunta que me quedó sin contestar en relación a... Según el artículo 11, le vuelvo a repetir, de la ley 9271, es obligación del Instituto Nacional de Criminología evaluar anualmente este mecanismo y rendir un informe al Ministerio de Justicia. Quería saber cuáles fueron los principales hallazgos que se
que ustedes encontraron en este último informe y si hubo o no hubo informe. Buenos días, señora diputada. De hecho, el Instituto Nacional, sí, el Instituto Nacional de Criminología en este momento está siendo representado por la suscrita por un recargo. Sí es importante que usted sepa que este año pues se hizo la circular 04-2019, que es una circular donde se recogen elementos importantes sobre la modalidad de atención de las personas en monitoreo electrónico. También es importante aclarar que esta indicación del artículo 11 no se refiere a un perfil previo, ¿verdad? Sino es a un como una parte como diagnóstica. Y el diagnóstico situacional se presentó en mayo de este año. Entonces, en la actualidad no tienen ningún tipo de informe al respecto, según lo que usted me acaba de decir. Ok. Eso le iba a decir, que si fuera tan amable remitírmelo, se lo agradecería, y sobre todo que llegara a la comisión, creo que sería de suma importancia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señora diputada. Continúa en el uso de la palabra, está por 7 minutos el diputado Fonseca Fonseca. Muchas gracias, diputado presidente. Señora ministra, muy bienvenida, compañía de todos sus subalternos. Usted ha dicho dos cosas muy importantes para mí, fundamentales. La primera, estamos aquí porque a todos nos interesa el uso y buen uso de los fondos públicos. La hacienda pública debe prevalecer sobre todo. Y también dijo que estaba preocupada por la falta de comunicación que se ha dado con la empresa de servicios públicos de Heredia. Sí, sí lo dijo. Y que se han solicitado varias reuniones. Bueno, ahí estará el video, veremos quién tiene la razón. El punto es, la tecnología o no tecnología, podemos tener tecnología de punta, la mejor, la más inmediata, la última, pero si nosotros nos encontramos un recurso humano inapropiado, pues nada hacemos con tener un Ferrari si no lo sabemos manejar. Y hay abundante evidencia, abundante, que demuestra que la unidad de monitoreo no está cumpliendo su función. Hay pruebas, o tengo pruebas, donde muestra que una sala de monitoreo hay solo una persona, con diferentes máquinas para poder ejercer el monitoreo. En otra que no quiero mostrar y que tengo aquí, hay una persona que está descansando porque está muy cansada, porque tiene que cumplir el rol de todas las personas. Carla Barca dijo en un programa radial, hay 7 reos en fuga con tobillera. 21, peor todavía, 3 veces más. Entonces, no veo que sea una falla del sistema. Veo que está fallando el recurso humano, veo que está fallando la operación. No sé hasta este momento cuál es el nivel de cumplimiento de las recomendaciones del informe en uno callado del noviembre de 2018, y a la vez solicito para que le remita a esta comisión los informes 2 y 3 de en uno callado para darle seguimiento a todas las recomendaciones. Entonces, a las conclusiones que he arribado es, con toda la abundante documentación televisiva, radial y empresa escrita, es que el Ministerio de Justicia o la dependencia que se llame no está en capacidad para administrar ese centro de monitoreo. Bien lo decía Pablo Bertossi ayer en una publicación de un medio de comunicación en vivo donde le daba seguimiento a las personas con tobillera que no encontraron, porque una se había trasladado a Santo Domingo cuando vivían Coronado. Entonces, el programa no está siendo efectivo. Hay personas, en el caso de este 19 que está fuera de la zona, y no sé cuál fue la actuación inmediata que tomó el Ministerio de Justicia para estar tras de ellos y identificarlos. Los 21 que están en fuga, entonces, ¿qué pasa? Sé que en el Ministerio se cambian partes de un aparato para el otro para que siga funcionando. Y hay una cosa que
que tal vez usted desconozca, señora ministra, pero es que usted mencionó ahora que no había interés por parte de la empresa de servicios públicos de ver costos y mejorar tecnología y todo lo demás. Y eso no es cierto, porque en una nota dirigida el 25 de abril del 2019 a José Fabián Solano Fernández, le indica el señor Daniel Esteban Vargas Salas que luego de dicho análisis determinamos que el ajuste solicitado en la estructura de los costos es viable, razón por la cual nos encontramos trabajando en una revisión pormenorizada de toda la estructura de costos con el objetivo de presentarle al Ministerio una propuesta que asegure el equilibrio financiero del contrato y que a su vez el incremento en el volumen de la demanda como factor para la disminución paulatina del proceso, la cual esperamos hacer de su conocimiento próximamente. Entonces, si usted, según yo, dice que falta de comunicación, pues ha habido bastante interés y bastante documentación de la empresa de servicios públicos de Heredia buscar ese acercamiento con el ministerio. Entonces, ¿por qué no hay una respuesta? ¿O por qué los funcionarios de las dependencias, de cualquier dependencia, no tienen el contacto con la empresa proveedora del servicio? Sí. Bueno, son varias afirmaciones, señor diputado, y le agradezco mucho el tener la oportunidad de referirme a ellas, porque son datos que han circulado en la prensa y que, pues, lamentablemente muchos no son de recibo. Lo primero es la comunicación. La comunicación, primero yo no toqué el tema, pero no importa, ha habido reiterada y permanente comunicación con la SPH de las personas encargadas de la administración del contrato, como es la dirección de la unidad de monitoreo por parte de la Dirección General de Adaptación Social, en su momento de la viceministra Isabel Porras y también del viceministro José Fabián Solano. Entonces, en ese sentido, yo lo que creo, o sea, es que no es de recibo que se diga que no la ha habido y es permanente. Lo que lamentablemente no hemos podido llegar es a soluciones que puedan beneficiar al sistema. En cuanto a la propuesta que usted dice o que se menciona ahí, que nos iban a hacer en el mes de, o que propusieron en el mes de abril, en realidad estoy consultando, nadie en el ministerio la ha recibido. En buena hora haya una baja sustancial en el precio, porque lo que yo conozco de los servicios en otros países es hasta la mitad del costo que pagamos aquí en Costa Rica. Entonces, me parece que sería fundamental para el buen uso de los fondos públicos el que podamos recibir esa propuesta. Si usted tiene comunicación con la empresa, me parece que sería fundamental que nos hagan la propuesta que prometieron en abril y que al mes casi de octubre no hemos recibido. Y que además, en su momento fue don Fabián quien les planteó si podía existir la posibilidad de esa rebaja. Es el punto número uno. En cuanto al punto del recurso humano, permítame discrepar con todo respeto, pero aquí y en cualquier parte yo defiendo a los funcionarios penitenciarios. Como bien lo decía doña Paola, puede ser que no tengamos los recursos, puede ser que haya falencias, eso lo reconozco y como ahora el señor diputado lo planteó, podemos hablar de ese tema, pero el compromiso de los funcionarios penitenciarios, del todo el sistema, en este caso o en cualquier parte del servicio del sistema penitenciario y en realidad de todo el Ministerio de Justicia, es realmente digno de admirar y digno de reconocer. Y los defiendo aquí y los defiendo en cualquier parte. El sacrificio que hacen, el trabajo extra que se hace sin recursos, es extraordinario. Y lo que hemos hecho nosotros desde el Ministerio de Justicia, y aquí doy los datos, pasamos de tener 10 policías en mayo del 2018 a tener 50 policías que están trabajando en el sistema de monitoreo, y de tener 8 personas de funcionarios técnicos a tener 14, y en momentos álgidos de estudios que hemos hecho para mejorar el sistema, hemos tenido hasta 20 personas trabajando. Entonces, no. O sea, realmente en esto quiero ser enfática, y como se lo decía la señora diputada, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Ahora, hay falencias importantes. En cuanto a las recomendaciones de don Nuno, he hecho referencia varias veces, pero se lo digo claramente. Nosotros fuimos los que le dimos a la prensa ese informe y no tenemos ningún problema en comunicarlo. ¿Por qué? Porque cerca del 90%, si no más, de las recomendaciones que don Nuno ha hecho, nosotros las hemos cumplido. Hoy por hoy, el monitoreo
correo es una unidad programática. Los expedientes que antes estaban por separado, ahora ya es uno solo. Eso fue un trabajo titánico que se hizo. El personal, como le digo, se mejoró. La atención territorial se está haciendo y se está fortaleciendo, es una de las áreas. La relación con el Poder Judicial, como ya lo dije antes, es permanente, constante, todo el tiempo, y no solo con la cúpula, con todos los actores del sistema de justicia. Las salidas que él menciona en su informe, cuando nosotros llegamos, esas salidas, quien estaba en ese momento a cargo de la unidad, las daba por WhatsApp. Vea la falta de seriedad que había. Y se brindaban salidas administrativas a quien fuera y como fuera. Eso se frenó inmediatamente pasando una reforma al reglamento. O sea, hay acciones que se han tomado. Las reuniones periódicas con la empresa, como ya se las mencioné, como le digo, la unificación de los expedientes. Hay dos temas que él menciona que no hemos podido avanzar por el tema del contrato, que es la radiofrecuencia, que sería fundamental y que también el BID nos lo ha recomendado, porque es una tecnología que, si bien es cierto, es más simple, es mucho más barata y nos permitiría tener, sobre todo todos aquellos que están en arresto domiciliario, mucho mejor monitoreados. Lamentablemente no se ha podido hacer. Y la segunda es lo del análisis previo, que por dicha doña Floria está, o sea, actuando en esa línea. Entonces, de todas las recomendaciones de don Nuno, le estoy mencionando dos con la que estamos. Una depende de la Asamblea Legislativa, bueno, y la otra va a depender del nuevo contrato. Entonces, realmente, y aquí lo dejo con toda la claridad del caso, el que se diga que no estamos cumpliendo con esas recomendaciones de un estudio que además se pidió por parte de nosotros, es, perdón, pero está faltando a la verdad. Entonces, yo quiero que eso quede aquí clarísimo para que no haya más malas interpretaciones de ese tema. Eso fue un estudio que se dio en octubre del año pasado y fue a solicitud en ese momento de la viceministra Isabel Porras, quien es juez penal y quien estaba a cargo en ese momento del monitoreo electrónico. Muchas gracias. Continúa en el uso de la palabra el diputado Enrique Sánchez, hasta por 7 minutos. Gracias, presidente. Buenos días, ministra, y a todo el equipo que la acompaña. Primero quisiera agradecerle por la completa exposición de un sistema que claramente demuestra ser un sistema exitoso y efectivo en los objetivos que se plantea, en los objetivos de generar una mayor reinserción de las personas en la vida familiar, en la vida laboral, un sistema que se plantea tener los controles suficientes para que haya una reinserción mínima, que usted señalaba, era de un 2%, y de un sistema que contiene, digamos, la participación de diferentes actores y, por tanto, es bastante complejo por la naturaleza que tiene. Y un sistema que, como usted misma lo ha dicho, es perfectible y en ese proceso está, en el proceso de perfeccionamiento del sistema. En el contrato con la empresa, en la primera parte del contrato dice: esta solución tecnológica no debe presentar límites en la transferencia de datos, independientemente del número de dispositivos electrónicos, debe proveerse una solución que incluya todos los elementos que aseguren el adecuado funcionamiento de los servicios. Por la naturaleza del tráfico de información que soportará, la empresa de servicios públicos de Heredia S.A. debe brindar soporte en un horario 24/7 durante todos los días del año. Ese es el primer párrafo del contrato y evidentemente hay un incumplimiento de parte de la empresa de muchos de los alcances que tiene ese primer párrafo del contrato, porque el sistema de comunicación empieza a fallar a partir de abril por diferentes razones propias de la tecnología y no hay una solución para entonces sí poder atender de esta manera de parte de la empresa, porque también la empresa estaba comprometida a solventar cuando había un problema o algún imperfecto con alguno de los dispositivos y tampoco se está haciendo en el tiempo adecuado, cuando decía también el contrato que los tiempos de reposición en el caso más amplio es de 6 horas y hay tiempos de reposición de 2 horas, de 4 horas en el contrato de cómo cuando ocurre un problema. Entonces, claramente la empresa, si hay 110 solicitudes de aparatos que están fallando y que no se han resuelto, pues ahí hay otro incumplimiento de parte de la empresa. En cuanto al sistema de monitoreo, me queda claro que el Ministerio de Justicia ha tenido que asumir casi por completo la responsabilidad de un sistema de monitoreo, cuando también en el contrato indicaba que era responsabilidad de la empresa abastecer o solventar al ministerio de un sistema de monitoreo.
y de un sistema de monitoreo, y algo más que dice es un NOC, el sistema de el Network Operation Center, también, que era responsabilidad de la empresa, que no, por lo menos por la información que veo, tampoco está cumpliéndose en su totalidad con ese alcance, que era también parte de la responsabilidad de la empresa, y lo está asumiendo el Ministerio por su cuenta. Entonces, me queda claro que existen esos varios niveles de incumplimiento, y por eso me parece muy oportuna la decisión que usted nos anuncia el día de hoy de iniciar un proceso de licitación, y además que sea una licitación pública internacional, para que participen las personas que mejor puedan resolver las necesidades que tiene este sistema, para proteger el sistema también, justamente por los resultados positivos que tiene. Es decir, no podemos permitir que incumplimientos de este tipo desacrediten un sistema que es exitoso o hagan dudar de un sistema que funciona y que tiene que funcionar, funciona en el mundo y funciona acá y da resultados positivos. Entonces, me parece que es una buena decisión, felicito esa decisión, ministra, que se haya tomado la decisión de abrir este concurso pronto, incluso de que también hay el mismo contrato, habla de sistemas, me imagino la complejidad que hay y los altos costos, pero que se valore también la posibilidad de causales de finalización anticipada que están en el contrato. Porque si efectivamente los incumplimientos son tantos y el contrato vence hasta el 2021, pues yo creo que hay que ir resolviendo para que el Ministerio pueda cumplir con las recomendaciones con el proceso de mejora y perfeccionamiento del sistema. Buenos días, señores y señoras diputadas. Mi nombre es José Luis Bermúdez. Buenos días, señores y señoras diputadas. Mi nombre es José Luis Bermúdez, soy el director general de Adaptación Social, para servirles. De los temas que usted menciona, una de las cosas más graves es que el contrato no tiene cláusulas de rescisión. O sea, de alguna manera se crea un círculo vicioso en donde refiere a unas cláusulas que no existen, y por ende, digamos, eso complica el trámite, porque como se ha dicho reiteradamente, existen más de 60 oficios en donde se ha hecho ver la problemática. Sin embargo, ese círculo vicioso hace que sea muy complejo el asunto. Y también hemos vivido espacios de tiempo en donde el sistema se ha caído, se ha fallado. Por ejemplo, 4 horas sin sistema y otros periodos. Esto complica la situación. Sin embargo, siempre hemos tenido a nivel, digamos, de nosotros, de la parte operativa, un constante coordinación con la empresa de servicios públicos de Heredia. O sea, cuando se dice que no existe comunicación, eso es totalmente falso, porque precisamente en el instante que se presentan estas situaciones, a cualquier hora, en cualquier día, sábados, domingos, feriados, asueto, Semana Santa, etcétera, siempre estamos disponibles, y en eso resalto el rol del trabajo de los compañeros penitenciarios, de la unidad penitenciaria. Y un aspecto importante es que nosotros en algún momento le preguntamos a la empresa de servicios públicos de Heredia, mire, ¿por qué es que falla el sistema de monitoreo? ¿Por qué estos eventos se dan? Bueno, entonces ellos nos explican el por qué se da esta situación, y básicamente es porque está ligada mucho a la tecnología, que la ministra y los compañeros han dicho, la tecnología celular, y eso tiene sus implicaciones. Sí, muchas gracias, señores diputados, señoras diputados. Pablo Bertosi, mi nombre, director de la Policía Penitenciaria. Yo quisiera hacer una referencia que por el número de falencias que tiene la plataforma y por lo que eso significa a nivel de control y seguimiento, nosotros como policía, teniendo claro cuál es nuestro deber y nuestra obligación dentro del modelo y sobre todo hacia el ciudadano, hemos venido generando toda una serie de estrategias operativas humanas que son las que nos permiten mantener un control y un seguimiento sobre este tipo de ejecución penal.
No es cierto que nosotros no estamos cumpliendo con nuestro trabajo, no es cierto que nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo, más bien todo lo contrario, tenemos una operación muy fuerte que no solamente pasa por la policía penitenciaria, sino que también pasa por toda una coordinación a nivel interinstitucional que hemos venido haciendo con otros cuerpos de policía del país, llámese OIJ, llámese Policía Control de Drogas, llámese Fuerza Pública. De hecho, nosotros dentro de los populares megaoperativos que hace la Fuerza Pública, tenemos una participación importante también ahí, tenemos nuestros propios operativos especiales que hacemos. Ayer, por ejemplo, realizamos el número 62, si no me equivoco, con resultados muy positivos. Y quiero contar algo, porque es que el tema es que esto no es solamente el Ministerio de Justicia, aquí somos varias partes involucradas en todo esto, y una visión más integral del tema nos ayuda a entender esto más. Ayer le damos seguimiento a una persona que está bajo mecanismos electrónicos, que sale de su casa, lo vamos siguiendo por el sistema, el individuo sale de Zapote, ingresa a unos lugares ahí en calle 8 San José y se regresa nuevamente hacia la casa. Nosotros le llegamos, hacemos todas las verificaciones que necesitamos, comunicamos a la fiscalía en el acto de lo que estaba sucediendo y de cómo este individuo hacía abandono, que para nosotros es abandono de la medida que el juez le dio, que es arresto domiciliario, es grave, y lo que se nos dice a nosotros es déjelo ahí y pase el informe mañana. Eso es todo lo que se nos dice. Bueno, ese tipo de cosas también tienen que ver con esto. Entonces, no es solamente un tema que pasa por la decisión de la policía, sino que es un tema que también pasa por la decisión de otros actores, que yo no sé al final si por el tema del debido proceso o lo que sea, generan. Y a veces uno añora que en la reforma también se pueda involucrar o se pueda contemplar la posibilidad de que se puedan generar medidas cautelares de manera tal de que si una persona está incumpliendo, sea la institución penitenciaria o sea la misma autoridad, en el acto pueda ordenar el retroceso del individuo, que después quiere darle el debido proceso, que se lo dé, no hay ningún problema, pero nosotros no podemos exponer a la ciudadanía ni la credibilidad del sistema mismo por decisiones de esta naturaleza que a veces preocupan de manera, digamos, seria. Es un individuo que vende drogas, que sale, que yo no sé si hizo un pasonazo, no lo hizo y se regresó y no pasó nada, pero no pasó nada porque nosotros como policía no hayamos intervenido en el hecho o no hayamos hecho nada, todo lo contrario, es porque hay una respuesta que se tiene que generar desde otro lado que no se da, o que no se da de la manera más feliz. Entonces, quería referirme a eso y reiterar que nuestro trabajo ha sido un trabajo sumamente comprometido con esto, que implica y ocupa también a otros cuerpos que se han sumado en este tema y que es un trabajo de 24 horas. Este trabajo no cesa, nosotros estamos 24 horas, a la hora que sea, generando este trabajo y generando todas las reacciones y las respuestas que tenemos que dar, que también tienen un límite porque hay otros actores que no tienen este nivel de presencia o disposición en el tema. Ya, qué pena, sí, no, claro. Vamos a continuar con la segunda ronda de preguntas. Vamos a hacer esta hasta por 5 minutos para poder salir con las solicitudes. Señora ministra, ¿cuántas personas que cumplen hoy pena con esta medida presentan incomunicación o dispositivos sin carga desconectados por más de 5 meses? De los informes que nosotros tenemos, que fue el reporte que le presenté ahí, en realidad, por esos plazos, no, tal vez la encargada de la seguridad le puede dar el dato. Lo que sí le puedo decir es que independientemente de cuánto sea el plazo que esté que haya estado desconectado, nosotros estamos con los protocolos de atención que hacemos, le podemos garantizar a usted y a la ciudadanía que esa persona está siendo monitoreada de otras maneras. Entonces, creo que había quedado suficientemente claro de la exposición de que independientemente de los problemas de la comunicación GSM, sí, pero, señora ministra, ¿cuántos pero tiene? El dato específico, voy a preguntar. Los 21, hay 21 personas que están en fuga, que como ya lo dijimos, que tienen más un periodo más largo, pero vamos a consultar el detalle. Gracias.
El tema de las personas o de los dispositivos... Disculpe que le interrumpa, vamos a decretar un receso de hasta 3 minutos. No. Se reanuda la sesión. Voy a repetir mi pregunta, señora ministra. ¿Cuántas personas que actualmente tienen la ejecución de la pena por medio de este mecanismo presentan incomunicación o dispositivos sin carga por más de 5 meses actualmente? Gracias, señor diputado. Listo. Okay.
El dato nuestro serían 62 personas. Adicionalmente, si me permite, quisiera aclarar que eso no significa que esas personas estén, utilizando un término que creo que no es adecuado, perdidas. Esas 62 personas se les da un seguimiento, como lo decían ahora la señora ministra y mis compañeros, esto es un funcionamiento integral, no es solo la parte de la plataforma. Tenemos el componente profesional, tenemos el componente policial y adicionalmente la parte de lo que es el aparato judicial también. Muy bien, usted nos indica que según sus registros hay 62 personas que presentan en tiempo continuo más de 5 meses sin carga en el dispositivo. ¿Se está incumpliendo el protocolo que nos explicaron al principio? No, por lo siguiente, es que hay, debe entenderse, y todos tenemos que tener claro que este es un abordaje integral y multifuncional, entonces de modo tal que esas personas se sigue ese protocolo que fue elaborado al principio, y esto implica que es inmediatamente notificado las veces que sea necesario, N veces, el sistema judicial, y me refiero a los juzgados de ejecución de la pena y la fiscalía, en donde constantemente se están enviando esos informes para que se tome una decisión. Y la decisión, ¿cuál es? O puede ser, porque depende de cada juez de ejecución, que puede ser el retroceso al sistema cerrado. Muy bien, yo entiendo que es un tema integral. La consulta mía era muy puntual, si ustedes consideraban de que no se estaba incumpliendo el protocolo. Ustedes me indican que no. Ustedes entonces podríamos inferir de que tienen certeza a dónde están esas 62 personas que por medio de un espacio de 5 meses continuos no tienen el dispositivo cargado. ¿Es así? Con excepción de las personas que ya cuentan con... ¿Saben dónde están esas 62 personas? Ok. Caso, okay. Recordar y tener claro que están los declarados en fuga judicialmente, uh-huh. ¿Verdad? Que pero eso, fuera de los 21. Okay. Sí sabemos dentro del abordaje integral, es que es importante esto, o sea, no puede ver... ¿Saben dónde están? Sí. Claro. Sí, claro, sí sabemos. Disculpenme, es lo que hemos reiterado, porque para el efecto del ciudadano, cuando salen en las noticias y dicen que existen personas desaparecidas, o sea, da a entender que no existe control sobre ellos. Y aquí el control sí. Es un control integral, que pero es lo que hemos querido rescatar. Yo comprendo perfectamente lo del control integral y que la desconexión del dispositivo no evita la conexión por parte del GPS. Mi pregunta es muy puntual. Entonces, ¿ustedes sí tienen idea de dónde están esas 62 personas? Sí. ¿Por qué una persona entonces no se le solicita que recargue nuevamente el dispositivo? Sí se le solicita. De hecho, la policía penitenciaria, y ellos lo pueden explicar con mayor detalle porque es su función, se encargan de llamar, de buscar y de rebuscar a esa persona utilizando lo que ellos ya dijeron, que es no solo la policía penitenciaria, sino las demás fuerzas policiales del país. O sea, es un trabajo integral y también el Poder Judicial... Pero es un tema de carga. Ah, sí, no necesariamente es... Sí, bueno. Tal vez por el orden, voy a parar acá, tal vez por el orden, a ver si nos ponemos de acuerdo cuál de todas las personas nos contesta, porque no nos está quedando claro. Yo le estoy haciendo la pregunta a la ministra, la contesta una persona, la otra persona replica, entonces para ver por el orden si nos ponemos de acuerdo quién hace la consulta que algún diputado o diputada está haciendo a las autoridades. Quedamos claros entonces que de las 62 personas que la compañera nos ha indicado que por un espacio 5 meses no mantienen carga dentro del dispositivo, sin embargo eso no evita que el Ministerio tenga conocimiento de dónde están. Y a pesar de tener conocimiento de dónde están, no les solicitan por diferentes medidas de que por favor recargue el dispositivo. ¿Cuál es la posición entonces con lo que nos indica el juez penal de que son los mismos privados de libertad quienes se acercan al centro de monitoreo? Mire, no me está funcionando el dispositivo, por favor cámbiemelo. Y entonces existen respuestas del centro de monitoreo, vea, nosotros vamos a buscarlo y según el juez nos está indicando que se quedan esperando la visita, se quedan esperando la llamada. Tal vez yo quisiera referirme un poco al tema, señor diputado. Yo no comparto, digamos, la posición del señor juez en el sentido de decir que es que no hay una actividad ni siquiera oficiosa por parte del sistema penitenciario con respecto a estas personas. Aquí podemos estar, por ejemplo, dentro de los supuestos que hemos venido conversando. Le vamos a decir a una persona de esas, venga acá para cambiarle el dispositivo, porque a lo mejor su dispositivo está dañado, pero no tengo dispositivos porque no me los dan, por ejemplo. Eso es un caso, ¿verdad?
El otro caso puede ser situaciones de que no hay señal por la ubicación geográfica que la persona tiene en ese momento, porque vive prácticamente en un hueco, disculpe el término tan coloquial, entonces ahí no tenemos señal para poder estar viéndolo. Son por situaciones de esto, porque a pesar de esto, como lo decía yo ahora, más allá de los temas de la plataforma, la policía va y hace la gestión que le corresponde hacer. Y hemos fortalecido la gestión de la policía penitenciaria con también la participación de otros cuerpos de seguridad para tener más, ¿cómo se llama?, capacidad de cobertura en los diferentes, ¿cómo se llama?, sectores donde hay personas privadas de libertad. Nosotros tenemos personas con esta, en esta modalidad en todo el país, en todas las fronteras del país. Es enorme, con decirle que cuando tenemos un brazalete y nos lleva un nuevo ingreso, los mismos jueces nos ordenan que tenemos que llevar a la persona, por ejemplo, hasta la zona sur e ir y dejarla a la casa. Entonces ahí vamos y la dejamos a la casa, y a veces nos llevamos la sorpresa que ahí mismo la persona no está teniendo, ¿cómo se llama?, señal, porque el lugar donde reside es muy remoto. Entonces, a pesar de eso, nosotros tenemos un control físico en el sentido de que conocemos la ubicación, sabemos dónde vive la persona, sabemos quién es la persona, sabemos las actividades que genera, la persona se reporta, tenemos a veces conexión vía telefónica que nos permite estar en contacto con la persona. Entonces, no es real que no tenemos alguna forma de control sobre estas personas, salvo estos 21 casos que ya fueron declarados en rebeldía, que ya se dictó este orden de captura y que quedan en automático desconectados del sistema. Muchas gracias, don Pablo, por su respuesta. Continúa, tengo dos solicitudes en el uso de la palabra, la diputada Marulina Sofeifa y la diputada Segrea Zagot, hasta por 5 minutos. Gracias, diputado presidente. Yo quisiera hacerle la consulta, ¿cómo ha sido la comunicación con la empresa de servicios públicos de Heredia? Tengo entendido que es la que provee los dispositivos. ¿Cuál ha sido la comunicación que ha tenido el Ministerio de Justicia con esta empresa? Perdón, gracias, señora diputada. Tal y como lo manifesté en una intervención anterior, es permanente. El quien administra el contrato es el coordinador de la unidad de monitoreo y ellos tienen, o sea, la relación entre ellos es constante. También con la dirección de adaptación social, se reúnen, no sé, ¿cada cuánto? Constantemente. Bueno, perdón. Con ellos, con los viceministros, ha habido varias reuniones, o sea, la comunicación es permanente, tanto en reuniones como de manera escrita. Con respecto a lo que dijo el encargado de la policía penitenciaria, con respecto a los dispositivos que no se los dan, ¿quién no se los da? ¿La empresa que es encargada de esto o el Ministerio de Justicia que no tiene previsto el presupuesto para la compra de estos dispositivos? ¿Quién es? Esto se trabaja bajo un contrato de proveer los dispositivos según demanda, es decir, la cantidad de personas que ingresan, ellos tienen que proveer el dispositivo. Ellos son los proveedores del dispositivo, yo no tengo los dispositivos, ellos son los proveedores del dispositivo, entonces ellos tienen que proveer, por eso hemos insistido que hay una relación de ciento y algo de dispositivos que no nos han llegado y que esos dispositivos tenemos que colocárselos a personas que en este momento los están requiriendo. En el contrato establece un tiempo de respuesta por parte de la empresa que tiene que atender la demanda. ¿Están cumpliendo lo que estipula el contrato la empresa esa que da el servicio? Para nada, es de 8 horas una vez que se hace la solicitud del dispositivo y tenemos rato de haber solicitado esos dispositivos. Entonces hay un... de los 110 dañados, hay un evidente incumplimiento en ese sentido. Yo quisiera decirle que hubo un momento incluso que la misma empresa nos ofreció tener en stock en el ministerio tobilleras y estuvieron, ¿qué fue? ¿Dos meses? En el ministerio y más bien nos cobraron por el tiempo que ese stock estuvo en el ministerio. O sea, a ese nivel es a lo que hemos llegado. Y como le decía antes, hay situaciones muy serias, no solo de la cantidad que nos da, sino el tipo de tallas. O sea, el servicio no está siendo lo ágil que debería ser.
Por supuesto, como lo manifesté antes, ha habido faltantes, pero no solo faltantes, es que a veces nos dicen, mire, solo porque eso va por tallas, ¿verdad?, de small, medium y large, y a veces nos dicen, no, mire, solo hay de este tipo, y vean a ver qué hacen. Entonces, tenemos, o sea, hay una serie de limitaciones, y el factor fundamental que es el cobro, que es a partir del momento en que a mí me lo dan y hasta que yo se los devuelva, no es menor. Por eso hicimos la consulta a la Procuraduría y ahora a la Contraloría, porque eso hace que, por ejemplo, esos 21 casos en fuga, hasta que nosotros, esa persona aparezca, que sin mal ha habido casos que ha estado hasta un año en fuga, ¿verdad? Hasta que esa persona aparece, la empresa sigue cobrando ese por esa tobillera, a sabiendas de que no solo no hay comunicación, sino que la persona está en fuga. Y yo quiero dejar aquí algo muy claro, y ahí está la persona encargada de y nos puede dar todos los estados de cuentas de los pagos a la empresa. La empresa, con quien está en todo su derecho, ha dicho que está muy preocupada por el uso de los fondos públicos, de los recursos de todos los costarricenses, y no ha habido un solo mes, a sabiendas de ya sea las declaratorias de revocatoria, los casos en fuga, de los casos de falta de comunicación, que haya dejado de cobrar un día de esos, de esas tobilleras. Entonces, a mí el discurso no me calza. Por un lado, estamos muy preocupados por los fondos públicos, por el otro lado, andan no sé quién, cuando hay cláusulas de confidencialidad, compartiendo información sobre supuestas desconexiones de meses. Pero si la empresa está tan preocupada por los fondos públicos, entonces ¿por qué cobra la totalidad a sabiendas de que hay tanta gente sin comunicación? No, ahí es donde uno no entiende y uno dice, bueno, ¿cuál es la verdadera posición? Porque aquí, ahí están los reportes de los pagos, y no son pagos menores, son pagos realmente muy, muy onerosos para este país. Solamente para terminar, que me queda muy poco tiempo, ¿usted nos podrían, por favor, pasar a esta comisión las solicitudes que usted han hecho a esta empresa por las peticiones de las de las solicitudes que tienen con respecto a ellos, de la demanda y el incumplimiento de la misma? Entonces, necesitamos que nos manden a esta comisión toda esa documentación, todos los oficios que ustedes han generado de las inconsistencias que tiene la empresa y la respuesta que no han tenido por parte de la misma. Y le agradeceríamos que puedan enviarlo lo más pronto posible. Gracias. Continúa en el uso de la palabra el diputado Fonseca Fonseca, hasta por 5 minutos. Gracias, diputado presidente. Don Pablo, usted tendría la amabilidad de aclararme, y las anoté. Usted dijo ahora que en relación al seguimiento que hizo ayer, en relación al seguimiento que usted hizo ayer, manifestó lo siguiente, que alguien les dijo que lo dejaran así y que lo vean mañana. ¿Quién fue? Disculpen, no está grabando. Eso fue una información que se le dirigió al fiscal. Nosotros tenemos la obligación de solicitar dirección funcional cada vez que hacemos un trabajo policial. Y cuando se le puso un conocimiento al señor fiscal, lo que nos indicó fue que se presentara el informe hasta hoy en la mañana, cosa con la que se cumplió. ¿Y cuál es el otro lado? Cuando usted menciona los que están del otro lado, ¿a quién se refiere? Lo que yo me refiero, tratando de contextualizar la expresión que utilicé, lo que yo me refiero es que el sistema no solamente pasa por el Ministerio de Justicia, es que los únicos actores del sistema de monitoreo electrónico es el Ministerio de Justicia. Hay actores que están dentro del Poder Judicial, como son jueces, como son fiscales. Entonces, a lo que yo me refiero es que, de conformidad con lo que la normativa establece, a veces la respuesta que nosotros recibimos respecto de una situación específica no es la más alegre, porque en nosotros no está la decisión de revocar en el acto a un individuo, revocarle la situación en el acto a un individuo que sorprendemos violentando lo que el juez le ordenó. Tenemos que comunicarlo al juez o a un fiscal, y entonces a veces la respuesta que tenemos es esa. Por eso es que yo me refiero a eso. Por eso inclusive decía
en la en lo que indicaba de que en la reforma, si se pudiera crear la posibilidad legal de que el ministerio pueda aplicar una medida cautelar cada vez que sorprende a un individuo incumpliendo con las disposiciones que la judicatura le señala, pues entonces eso vendría a poner a salvo un sinnúmero de situaciones, como de repente de saber que lo devolvimos, ahora sí déle el debido proceso, y si el juez considera que la medida cautelar no se aplicó de manera, digamos, correcta, pues entonces lo regresa a su situación con las responsabilidades que eso pueda generar. A eso es lo que yo me refiero. El otro lado entonces es el fiscal y el juez. Los otros actores, como lo he repetido, del sistema. ¿Cómo se llaman los otros actores? Los jueces, los fiscales, la defensa pública y todos los miembros del aparataje judicial que intervienen en este proceso. Muchas gracias. El informe de Nuno indica que no es posible alcanzar una estrategia comprensible para el manejo y desarrollo del sistema del monitoreo en Costa Rica. No hay un líder, dirigente responsable, ni un liderazgo, sino dos. Esto se traduce en una peligrosa disolución de responsabilidades en que en realidad nadie es totalmente responsable. Tiene razón Nuno esto. Sí, señor diputado, con mucho gusto, tal como le manifesté antes, en realidad de ese informe solo hay dos puntos que se encuentran sin cumplir. Don Franklin es aquí el director de el jefe de la unidad de monitoreo, bueno, tiene un nombre más complejo en la planificación interna, pero esa unidad programática se creó precisamente viniendo a solventar esto. Antes, efectivamente, lo que se veía, y por eso hablé tal vez de lo de los expedientes, esos son temas técnicos, en que había un funcionamiento casi que paralelo de la policía con la unidad técnica. Eso se terminó y ahora es una sola unidad donde trabajan en conjunto bajo la dirección de don Franklin. Entonces esa sola unidad ya no es manejada por la policía penitenciaria. Ya la dicotomía entre la unidad de monitoreo electrónico y la CME, manejada por la policía penitenciaria, ya no existe. Ahora tenemos solo un solo responsable. Sí, señor. Es solo un responsable, pero nunca fue manejada por la policía penitenciaria. O sea, hay una unidad que trabaja ahí, pero en este momento quien lleva la batuta de la unidad es don Franklin. Si quiere, le puede explicar con más detalle cómo es que se trabaja, y tiene toda la responsabilidad, y es quien responde ante el director de adaptación social en ciertos momentos, además de para reforzar no solo el liderazgo, sino la importancia que le habíamos dado. Doña Daisy, como subdirectora de adaptación social, se involucró muchísimo con el trabajo de ellos para poder darle el norte y establecer claramente cuáles son los parámetros con los que va a trabajar esta unidad y que ha venido trabajando. Sí, buenos días a todos y todas. Efectivamente, digamos, a nivel contractual, usted lo puede leer ahí, hay un responsable, un administrador del contrato, ¿verdad? Y eso recae en la figura de la jefatura de la unidad de monitoreo, que en este caso es mi persona. No solo en la unidad de monitoreo electrónico, sino en todo el sistema penal, interactúa una parte profesional, ¿verdad? Un equipo profesional, y interactúa un equipo policial, ¿verdad? Este equipo policial tiene una jefatura policial que es la que coordina de manera directa con la jefatura administrativa, por decirlo de alguna forma, de la unidad, que reitero, en este caso es mi persona, todo lo relacionado con la unidad de monitoreo, con los procesos, los cuales cuentan con un aval, los cuales se realizan de manera coordinada, ¿verdad? Claramente hay una expertise policial, ¿verdad?, que recae en este caso en la jefa policial, que es doña Carla Barca, y en la parte procedimental, ¿verdad?, todo esto es avalado de una jefatura administrativa. Muy bien, no tengo más solicitudes, nada más una consulta. Señora ministra, en estas 62 personas que nos reconocieron que en un plazo continuo de 5 meses mantienen batería descargada, ¿usted considera o en alguna parte del contrato se estipula de que la empresa no debería de cobrar por ese servicio?
No se estipula, y más bien esa es una, precisamente, es una de las falencias. Yo lo único que hice fue una apreciación personal, sí, en el sentido de... Me parece muy importante. No, es una apreciación personal, ¿por qué? Porque es el relato que nos han querido contar, claro, desde la empresa, y perdón si me deja terminar un segundo, desde la empresa, de una preocupación por el uso de los fondos públicos. Nosotros no podemos dejar de pagar ni un día, porque estaríamos en un incumplimiento de contrato. Pero si hay una claridad de que esa comunicación nos está dando y hay una preocupación tan clara por parte de la empresa de velar porque los fondos públicos se usen de la mejor manera, mi apreciación absolutamente personal es que hubiéramos visto un gesto de decir, bueno, X cantidad de días que no se han cobrado, que no ha habido comunicación, no lo cobramos. Claro. Pero es una apreciación mía, y el contrato, precisamente el problema es que no lo contempla. Yo le agradezco esa aclaración y que haya quedado en actas de que es una interpretación suya, porque usted mencionaba, recordemos también que estamos frente a otra institución pública, que se está aquí en una situación que por supuesto vamos a recibir en la sesión de la tarde, y se ha dicho, se dejó entrever, de que por responsabilidad, por uso de los recursos públicos, no se debería cobrar, y agradezco que eso se indique acá, de que eso no lo estipula el contrato, sino que es una apreciación que ha externado la señora ministra. Yo les agradezco realmente la disposición de estar hoy acá en esta comparecencia, de responder ampliamente las preguntas de las señoras y señores diputados. Agradecemos que la información que han solicitado pueda hacerse llegar para mejor estudio, y recordarles que tenemos sesión extraordinaria a la 1:00 p.m. Sin más asuntos que tratar, al ser las 11:22 p.m. se levanta la sesión. Bien, se levanta la sesión de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde se ha evidenciado los problemas que tiene el Ministerio de Justicia para la aplicación de el tema de mecanismos electrónicos para el control de los privados de libertad, y en este caso han señalado que tienen algunos problemas con respecto a la tecnología que es obsoleta, que precisamente utiliza la empresa contratada para el monitoreo de la ejecución de pena de estas personas, que actualmente alrededor de 62 han estado incomunicadas por más de 5 meses, y que existen 21 personas ya evidenciadas como en fuga, y que precisamente están bajo trámite judicial. Hacemos pausa y a la 1:00 p.m. estaremos con más de la información legislativa.